salta uno. Muy buena. Tiene buen aim el tío, ¿eh? Se lo carga. Ve otro arriba. Ahí está, le sale. Se pegan entre ellos, aprovecha. Stun, muy buena stun. Muy buena stun, o sea, buenísima. Se carga ese, se carga el otro. Viene otro por ahí por fuera. Otra stun. Muy buena stun también. Aunque ya no tiene stun. Le viene por la espalda. Se cargan estos dos también. Madre mía, ¿eh? Le viene por la espalda, que le haya avisado la ventaja. Los tiene por el otro lado, justamente de la casa. Yo aquí me hubiese subido del tirón. Pero le pillan por la espalda, no le matan. Yo hubiese subido del tirón por la puerta. Por lo que está haciendo ahora, lo hubiese hecho seguramente antes. O al menos dar la vuelta por la escalera de arriba. Pero bueno, ya tiene un poco mejor de posición, aunque está fuera de zona. Tiene que tener mucho cuidado. Intenta subir, no puede porque está dentro de zona. Ahí está, tiraco, headshot. Hola, MP7, el último. Pues se lo hace, se queda uno de vida, sale de la zona justo. Y se lo hace, señores. Madre mía, qué crack. O sea, evidentemente ha tenido algo de suerte, porque la gente que tiene suerte, pero es que lo ha hecho genial, lo ha hecho perfecto, lo ha hecho muy bien, muy buena. Así que nada, chavales, por aquí dejamos para seguir el vídeo como yo con este jugador, la verdad es que muy buena. Y nada, pues si queréis más vídeos de estilo, pues dejad un caso de me gusta, favoritos y suscribirse para más, gente. Nos vemos, adiós. Querido 2021, esta es una carta para ti, como este arma. Entre 4 y 6 supongo que serán más o menos. Pero no voy a subir entero, ¿vale? Porque yo hace tiempo que me preguntan mucho, ¿vas a jugar? ¿Vas a subir Cyberpunk? Me preguntáis muchísimo, uno de los que más preguntabais, de hecho. Y yo te dije lo mismo, yo lo voy a jugar, lo voy a probar. Seguramente suba o veáis lo que puede, porque siempre lo que puede es en cámara, ¿vale? Pero no sé si voy a acabar jugando entero. ¿Por qué? Porque este juego tiene detrás un marketing brutal, han sabido venderlo que lo flipas. Creo que mucha gente se espera o se esperaba un juego que no es lo que era realmente. O sea, no lo acabamos de ver, no. Lo que es realmente, ¿vale? El juego es un RPG muy profundo, muy denso, digamos, complejo, con un montón de capas, digamos, de posibilidades. Un juego extenso, largo. Hay mucha gente que no se espera exactamente eso. Yo ya lo sabía, por eso decía, porque no es un juego que sea un género que a mí me suele atrapar. Fallout es parecido en ciertas cosas, no en la temática, claro, pero ya me entendéis. Me encantó. Por eso tenía dudas, digo, igual, ojalá me atrape, pero no acabo siendo el caso, ¿vale? Lo que haré será, quiero subirlo porque muchas veces me decís que os gusta ver mis inicios de series para saber si un juego os gusta, si lo queréis comprar, para ver, pues yo qué sé, cómo lo vivo, para vosotros ayudaros a decidir, etc. Entonces, por eso he decidido que lo voy a subir. Entonces, no voy a hacer ningún juicio del juego todavía, no quiero gestionaros ni hacer spoilers de ningún tipo. Solo diré que es eso, es basado en mi sensación y percepción personal del tipo de género y lo que pide el juego en sí, ¿vale? Lo que pide al player, a otro jugador, ¿vale? Pero lo voy a hacer, vais a ver, pues, los jugadores que están jugando hoy. Yo me he pasado bien jugando, me he pasado muy bien. Pero es un juego en el cual me voy a dedicándole, pues, las 30 mínimo horas que dura si vas full piñón a la historia. Y estos juegos no están hechos para ir full piñón a la historia. Tienes que hacer muchas más cosas. Y eso, esto puede, se te puede ir a las 100 horas fácilmente si vas a hacer muchas, muchas cosas. Y no lo veo, ¿vale? Dicho eso, pues lo que comento, que lo voy a subir para que podáis vosotros pues valorarlo y ver pues qué tal. Sería como un primer contacto en diversos episodios, ¿vale? Dicho eso, gente, solamente recordaros, como bien sabéis, que estoy en directo en Twitch, ¿vale? Todas las tardes. Tenéis enlace abajo.
mal de FPS. A ver, es la intro, tío, es un vídeo, no puede ir mal de FPS. Para los FPS que se grabó. Pues una partida. Otra cosa. Esto sí, porque estamos en el menú y yo que sé, os lo leo, ¿vale? Pero en el juego hay mucho texto, dicen. Se comenta, se les rumorea, conversaciones y tal, la opción es para leer. O sea, para responder. No voy a leerlo todo, ¿vale? Lo leeré yo internamente, vosotros también leéis si queréis, y luego igual comento lo que ponía. Pues no voy a leerlo todo ni de coña, porque me voy a dejar la garganta y me da mucha pereza, no me da. Nómada, recorrer las Badlands, saquear vertederos, levantar gasolineras. La vida en la carretera nunca ha sido sencilla, pero crecer como nómada también tiene sus ventajas. Eres una persona honesta, íntegra y defensora de la libertad. Esas son unas virtudes que no abundan en Night City, y mucho menos se pueden comprar. Tiene pinta de que los nómadas son unos pringados, o sea, todo el mundo se aprovecha de ellos. Buena gente, eso no pega, ser buena gente en este no pega. Buscavidas. Tío, este tío. Dicen que si quieres comprender las calles, debes vivir en ellas. Bandas, fixers, muñecas, camellos de poca monta, ellos han sido tu familia, aquí entera la ley de la selva. Los débiles deben servir a los fuertes. Esa es la única ley de Night City que te queda por infringir. Corpo, pocos abandonan el mundo de las corporaciones con vida y menos aún con el alma intacta. Tú eres una de esas excepciones. O sea, yo he abandonado las corporaciones con vida y con el alma intacta. Has manipulado las reglas, has hecho chantajes y has usado la información como arma. El juego limpio no existe, solo están los que ganan y los que pierden. Para que vaya, este papel ideal para Cyberpunk, no me jodas. Este no le pega, no sé, no le pega, no lo veo. Estos dos los veo más, pero este... O sea, este parece más o menos eso, pero estos son de nivel pringado y este nivel pro. Voy a hacer los más fuertes. Cara, busca vidas. Cruz, cuerpo. Siri, tira una moneda. Ah, no. Oye, Siri, tira una moneda. Oye, Siri, tira una moneda. ¿Qué haces? Creo que me está cogiendo... Oye, Siri, tira una moneda. ¡No quieres coger, hija de puta! A ver, Siri. ¿No quieres coger? ¿Qué se quiere? ¡Se ha revelado! Oye, Siri, me cago en la hostia. ¡Tira una moneda! Pon el icono, no es muy raro. Oye, Siri, tira una moneda.
que random. Dios mío, tú. Me molaría un poco más corta la cresta, no voy a engañar. No hay más, solo son estos. Este está curioso, está bien. Luego, a ver, luego además eres en primera persona, ¿no? Es decir, tampoco te vas a ver. En las capsules, supongo. A ver, estos son muy raros. Estos, la parte que no se ve bien y de padre, en blanco, ¿eh? Esto es muy raro. Está teniendo un poco cerrado, es un poco muy irreal, entonces no se ve de todo. ¿Esto es con la coña? Sin camiseta no se va a ver ninguno. Poner sin tatuajes. Lleva en la cara, pero no en el pecho. Alguna habría que ponerle para ir acorde con la cara, en verdad, ¿eh? Si, ¿por qué no hay aquí? Yo no lo entiendo. No entiendo por qué no hay en el antebrazo. Este igual es el que queda. Este igual es el mejor, la verdad. A ver. Cada atributo consta de un conjunto de habilidades. Tanto los atributos como las habilidades proporcionan diversas bonificaciones que se adaptan a tu estilo de juego. El nivel de habilidad aumenta a medida que realizan las actividades pertinentes. El nivel máximo de habilidad está limitado por el nivel atributo al que pertenece. El nivel máximo está limitado. El nivel mínimo. Vale, es el mínimo nivel que puedo darle a todo, vale. 3-3-3-3-3. Constitución. Determina la potencia física bruta. Vale. Añade 5 puntos de salud. O sea, cada punto de constitución, a partir del 3, añade 5 puntos de salud, 3 puntos de aguante. Claro, pero...
destreza como Netrunner. Cada vez que a ver, si sea un corporativo, debería tener alguna inteligencia. Tienes 100 HP y me da 5 puntos. Damos un 5%. Aumenta un 0,5% el daño de los hackeos rápidos. Aumenta un 1% la relación de los hackeos rápidos. Un 1%, un 0,5%, parece una mierda, sinceramente. El 4% de RAM igual se nota, pero un 0,5% y un 1%. Es que suponiendo que me dé aquí 3 puntos, es subir un 1,5% y un 3%. Me parece una tontada dar aquí puntos, sinceramente. A no ser que me esté perdiendo algo. Sí, sé que tengo 7 puntos, lo sé. Los reflejos terminan tu movilidad, además de aumentar tu velocidad de movimiento en general. Para cada nivel obtienes 1% de evasión pasiva ante ataques enemigos, 1% de evasión de crítico. Aumenta en 3 el daño de las garras mantis. Cada nivel aumenta en un 2% el daño crítico. Aumenta en un 1% todas las reservas. Creo que no hacerlo así. Se queda tontísimo, pero templísimo. Tontísimo, pero templísimo. A ver, tiene ojos de tonto, no nos engañemos. Tiene ojos de bastante tonto. Los ojos en blanco, tío. Es que más le pega, ¿sabes? Que hay, ¿vale? Las leéis también vosotros y yo os cojo. ¿Esto es tipo buque? Sí, tendría que ser tirado por algo más normalito, como tú. Ay, pero siempre sé que me dispara y a veces no pasa. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Y esa? ¿Algún problema? Tengo cara de malo de peli. Esto me ha hecho bien, porque en la sede de Night City están todos los nervios. Pero no estás jodido, ¿o sí? Pues es que arregla la mierda de los demás. Ya que si trabajas en contraespionaje, la saca, siempre estás jodido. Oye, tengo que irme. El curro no se hará solo. Buena suerte. Sí, a veces me ha hecho tiempo atención a los tutoriales para conectar. En cualquier momento. Vale. Tengo que ir para allá. Es una zona interior. Es como raro como se ve. O sea, se ve bien. Ah, el shift es todo, vale. Pero no sé si es el... Ah, es que el suelo también tiene como una textura rara. Esta y acaban con un proverbio japonés. El 888 Casino presenta la nueva ruleta con botes de hasta 50.000 euros. 888casino.es. Presenta la nueva ruleta con botes de hasta 50.000 euros. 888
www.casino.es. Tío, yo creo que no podía hacer un personaje así. Despacho de Jenkins. Este me recuerda al malo de Iron Man 3. ¿Qué tal, tía? Si me queda ascensor, ¿no se va nunca o...? Especialmente cómo se ve todo esto. No sé cómo decir, o sea, me da la sensación de que luce mejor Alien Isolation, por ejemplo. Diréis, vaya menuda burrada, no sé, mi percepción subjetiva desde donde estoy ahora sentado. ¿Me explico? Mira tu peinado. Pero ahora que Alien lucía muy, muy bien. Ábreme. Pues quiero ver cómo se ven exteriores. Mierda. ¿Qué tal, Jenkins? Oh no. Thank you.
a mi piel, mierda. Yo me defendería seguramente. Defenderse a full, ¿no? Somos corpos. A muerte tienes que defenderte. Recordarle a Bernati que no eres superior. A Bernati, es nazi. Hay que defenderte. Sí, sí, seguro. Así te recuerdas. Ahí, ahí. ¿Te parece que compartimos la misma? Alterna los objetivos. Vale, entonces mi mapa me guía hasta el objetivo 1 o el 2. Vale. El informe es el que me ha traído el tío, entiendo. Es mi terminal. Que por aquí setup que tengo. 9 monitores, ¿eh? 9 monitores. Uno de nuestros activos puede estar aquí. Sí, en mis cojones. ¿Y tengo que firmar yo? El puro cable. Un asunto diferente, vale. Cuenta, resubido. Nuestro agente de geotécnica sospecha que tienen pisando. Hace poco le concedieron autorización de seguridad roja. Nada más que ha estado buscando esta sospecha. Pero va. Al grano. Están limpios ante él. Ayudamos a los niños. Los conocemos ciertamente. Y le dan datos por ahí. Rupert de la estación.
Le estoy dando un tiento al server, por cierto. Porque me han dicho que están dando regalos por ahí y es cierto. De hecho, me han dado la armadura completa de Netherite super cheta, un set entero, el cual el pico no lo puedo utilizar porque tengo que de seda. De hecho, tengo dos sets iguales. Automático, ¿no? Luces de la FX. Oh, mira, un arma aquí. Un holograma de un arma. El dorado pawn shop. ¿Imaginas, tío, viajar así, loco? Consejero vital, consejero vital. Hola. ¿Eh? Se supone que no hablaríamos hasta finales de semana. Quantified Satori.
zona igual más media. Sí, la calle no parece que haya mucho crimen. Es un alto corporativo, ¿sabes? El tío está acostumbrado a la buena vida. Me está aterrizando. Perfecto. Ah, pues sí que es una zona chunga, sí. ¿Qué te ha pasado? ¿Está bien tu amigo? ¿Qué le ha pasado a tu amigo? ¿Le han partido la tráquea? No puedo pegar ni nada, supongo que de momento no puedo. Tío, luce mucho mejor esto que la zona de... Tengo ganas de que sea de día y ver cómo luce todo de día. Pero luce mejor esto que la oficina. Guns by Arasama. ¿Quién, yo? ¡Dios! Madre mía, tú, el look. ¿Estás esperando algo? Dame un segundo, por favor, con todo el mundo. Lo siento. ¡Que te den, vago! Pues, ¿qué pasa, hijo de puta? Que te reviento. ¿Lo puedo reventar porque sí? Me viene por negocio, echame un ojo al VA. Echame un ojo al VA. No, ¿eso qué diría este, no? Echame un ojo al VA. Vigílame el VA, ¿vale? No me pagan por eso. No era una petición. Y lo quiero sin un solo arañazo cuando vuelva. Porque lleva dos pistolas, pero tiene en manos un bate, ¿sabes? Con clavos. ¿Me tienes frío así, en serio? El Lisis. Bar Lisis. ¿Qué coño? ¿Qué ha dicho? El ojo del tío. ¿Qué gafas lleva esa? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué te estás con...? Si quieres decirme algo, dímelo. No te quedes ahí con cara de nabo. También se parece a Cristiano Ronaldo este, tío. ¿Qué coño? ¿Qué le pasa a tu hamburguesa, loco? ¿Qué tal el aire? ¿Está rico el aire? ¡Ha vuelto! ¿Quieres decirme algo? Nada, estoy observando. Son dos mordiscos y se va. Mientras sean looks graciosos, no me importa. ¡Qué pintura! ¡Me te mando un porro! ¡Las moñitas quietas! ¡Ah! ¡Que ahora va! ¡Moñitas quietas! Te están con la realidad virtual, ¿eh? ¡Dios! ¡Cuánta luz en los ojos! Mira esta. Mis ojos, yo creo que este tío va en gallumbos. Madre mía. Aquí dentro no puedo correr, curiosamente. Todavía no. es un movimiento de baile, gente. ¿Eh? Bueno. Está. Nos ponemos. No, es Titanic. Me pongo detrás y le digo. ¿Qué decía? No sé qué decía DiCaprio. Está esperando a que se ponga bien con ella a hacer el Titanic.
eso no es tipo, eso es un tag, eso es, no, eso no es un bug. Ahora es vigilante, ah, no, está medio avatar. Molan los looks con la coña, ¿eh? O sea, yo no creería así, pero para lo que es el la apariencia del, de lo que es el mundo, de la ciudad, o de lo que hemos visto hasta ahora, este con sombrero cowboy. Me pone a hablar, pero en verdad... En verdad nadie me dice nada, solo te dicen una frase. Solo te dicen una frase y ya está. Contigo puedo hablar. Antes puedo tirar un bate esta. Esta parece mea un poco. ¿Buscas a tu chup? Ya está aquí. Necesito, perdido. Somos colegas. Antes de que esto quede entre tú y yo. Sí, por supuesto. Lo digo en serio. Esta historia podría hundirte. Y yo también. ¿Sabes con quién estás hablando? ¿No? Con alguien que ya hizo esto antes. ¿Te acuerdas de lo que pasó en México, en la frontera? Pronunció una palabra. Lo sé, me salvaste el culo. Si se hubiera subido de los cárteles. Pero no se supo. Tengo una pregunta, ¿en inglés también hay diferentes acentos o no? ¿Te vas a tardar mucho? Tranqui, hombre, relax. Te pincha. Toma. Sí. Vaya peinado que llevas. Por eso necesito a alguien de confianza. No es una situación delicada, yo con puesto brother. ¿Qué dices? Sí, tenía un 0,01%. Estaba grabándolo. Esto lo subo ya. Esto lo subo ya. Vete a Discord si quieres. O puedes. No.
Ay, Dios mío. Hola. No, todavía no. Ahora sí. Hola. No te escucho. ¿No me escuchas? ¿No me escuchas? Hola. Ahora. Ah, entonces sí me escuchas. Ahora sí. Es que te tengo en el móvil, perdona. Ah, vale. O sea, esta gente sabe quién soy o algo, porque esto es muy raro, ¿eh? O sea, me han chetado en un momento. Hanoka. ¿Sabes quién soy o qué? Es amigo nuestro, gilipollas. ¿Hanoka quién es? Ahora me meto a DC y voy a ver. Y. Pero que escucha que me ha tocado de todo. Que me ha tocado de todo, ¿sabes? ¿Eres feliz? Lobo. Un momento, que es que me estaba hablando por el chat. ¿Qué? Le ha tocado a un tío cero Dragon Eater. Es que, pero que me ha resultado súper raro. O sea, básicamente tengo un set entero de Dragon Eater, de Nether Eater para ti. Un set entero de Dragon Eater para mí. Me ha tocado la capa de Superman, que básicamente es la coso este que no me acuerdo cómo se llama. Las elitras infinitas, ¿sabes? Sí. Me ha tocado. Joder, es que básicamente me han chetado entero. ¡Hostia! Me he preguntado si. Por eso te quería preguntar si me conocía o algo. Porque me ha resultado muy raro. O sea, que literalmente... No tengo ni idea. Es que literalmente se supone que me acaba de tocar algo que es... ¡Un 0,0! ¡Hijo puta! ¡Venite pa' acá, pelotudo! Un 0,01% de probabilidad de que toque. ¿Ya tienes el rango en el juego? No, hasta que no se conecte el Mati o alguno de estos no me lo pueden dar. Porque este es... No sé, creo que será mod a lo mejor. ¿Hanako? Espérate, Hanako se ha presentado no, y ya lo han ascendido. Me cago en su vida, Digo yo que será algo, ¿no? Porque es el que está poniendo las cosas de comando y los regalos y demás. Ni tendré, ¿eh? Y
Ponte a volador y dime que sale. Una cosa, ¿le digo a Hanako que estoy contigo? Dímelo rápido. ¿Por qué? Coño, porque es que le voy a decir, por cierto, si no leo el chat es porque estoy en Discord con... Ah, sí, díselo. ¡Que me acaban de dar 1 millón! No, no. Dime. Estoy modo sad. Oh, pues yo hoy no, ¿eh? Hoy la verdad que ojo, ¿eh? Dile a Anas, olita de mi parte. A ver, ¿cómo te digo esto? Ellos saben que me llamo Anas. O sea, ya. En Hiper no me llamaban Anas nadie. Es que no me gustaba que me llamaran Anas. Olitas de olitas de su parte. Dile que ahora me meto en el server. Ahora se mete, dice. Que yo también quiero regalos. Buah, pero escúchame, ¿cuál es el rango más top de este server? Dios. Creo. ¿Y el más bajo? El rey. Vale, pues me ha tocado el rey. Porque el rey era el que te iba a regalar ya, que es el de 3 euros. Ah, pues entonces. Pues ya está. O sea, voy a avisárselo. Tiene que subir la puja. Sí, no, tranqui. Que es que me estoy meando. Él puede. Gracias. White.
Lapón. ¿Qué dices? Uy. Me ha dado, ¿eh? No, no tengo ni... No tengo ni idea de qué están haciendo, ¿eh? ¿O no? Vale.
por cierto. Según Minecraft, la llave es para una sopita de lujo. Sopita rica, rica. Lluvia de dinero. Voy a leer, ¿vale? Exactamente lo que me ha tocado. Espérate. No voy a avisar. Vale, os voy a leer lo que tiene el rango rey, ¿vale? En un momento. Que no encuentro la página. ¿Dónde mierda? ¿Dónde estaba la página web de Teldisc? Que no la encuentro. Soy penoso. Aquí.
Vale. Tiene lo siguiente. Rangos. Tengo este. Que el rey tiene. Entrar en cualquier servidor lleno. Uy. En cualquier servidor lleno, poder volar, acceso a todos los sombreros, acceso a todos los emoticonos, acceso a las banderas planas, acceso a los cosméticos, utilizar partículas, podrá acceder aunque el servidor esté lleno, cuatro hogares, mascotas, acceso al comando NIR, acceso al comando IGNOR, acceso al comando AFK, acceso al comando NIC, acceso al comando RealName, acceso al comando fly, acceso al comando school, acceso al comando top, acceso al comando ender chest, acceso al comando repair, acceso al comando feed, acceso al comando hit, acceso a dos parcelas en el mundo parcelas, el kit rey, 10.000 pavos, hablar de colores, hablar en color, en privado, podré cambiar el color del formato en el chat, podrás crear carteles de colores, la mesa de crafteo donde estés, eliminación del tiempo de espera de teletransporte, podrás disfrazarte de cualquier mob, 5 bloques de diamante, 5 de hierro, 5 de oro, 5 de lápiz, 5 manzanas doradas, 5 encantadas, quiero decir, y 5 normales y 20 niveles. O sea, la hostia. Hola. Hola. Perdón por tardar, al final he desayunado. No pasa nada porque he aprovechado para leer en voz alta todo lo que da el rango. Es que estoy grabando, ahí está la cosa. Yo no lo iba a hacer en directo, pero sí grabarlo, por si salía algo interesante. ¡Hostia, si ha salido algo interesante! ¡La madre que lo parió! ¿Qué me ha atacado? Ah, un esqueleto. Bueno, ¿entonces ya tienes rango? Sí, o sea, a ver, sí, no. Todavía no lo tengo tener, pero lo va a tener en cuanto se conecte algún owner. Vale, ¿saca captura? ¿De qué? A lo del rango. Ah, han sacado captura a ellos, pero ya lo he hecho yo. Mira, te lo paso por privado. ¿Y dónde te sale? Lo que está en letras rojas. En el chat. Ah, bien. Y dirás, bueno, pero si lo dice él, no tiene nada que ver. Sí, sí. Ha empezado a dar cosas. Pero literal, muchísimas cosas. O sea, están regalando cosas por Navidad. Y te podía tocar el rango y ya toco el rango. Me ha tocado a mí el rango. Ahí está la cosa. Yo automáticamente he pensado, me tienen que conocer, ¿no? O sea, es mucha casualidad que me haya conectado yo, no haya soltado a nadie ningún rango y me haya soltado a mí un rango. No sé, me ha resultado peculiar, cuanto menos. Ah, bueno, vamos a tener Junkers para 4 años y medio. ¿Y te acuerdas el bloque de protección que te regalan? ¿Y este palo? Anas, me manda un palo funador. Anas.
No te escucho, por si estás hablando. Suki. Sí, ya. Suki. Vale, pellón, que no sabía que estabas iniciando. Eres un aprendiz. Hola, ahora te escucho. Frustrando mucho. ¿Por qué? ¿Hola? Hola. ¿Me tengo que... Pero que te estoy diciendo que ya te escucho. ¿Hola? Bueno, qué puto asco de... Pero que te estoy diciendo que te escucho. ¡Ah! ¡Te estoy diciendo que lo sé! Ay, que como todavía... ¡Ay, que suena! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sonado? No lo sé, yo cagándome los muertos dentro del ordenador. ¡No, ha sonado! ¡Bum! Me ha asustado. Ah, por cierto, los trabajos de este server me gustan mil veces más. ¿Por qué? Porque aquí no han puesto los cutres de que te den dinero. Aquí han puesto los buenos. Los de rol. Los trabajos de rol. ¿Sabes? O sea, te van dando habilidades. Yo, por ejemplo, en el trabajo de excavación he conseguido como 6 o 7 lingotes de hierro. ¿Sabes? Por cierto, si vas picando, vale, vas consiguiendo ítems. O sea, lo sé. Es aleatorio. Lo sé. O sea... Ahora mismo mi trabajo, que es hacer chunks, es todavía mejor, ¿sabes? Ya antes de por sí era lucrativo, ahora es más lucrativo todavía. ¿Sabes? Y otra cosa que me gusta más, ¿vale? Es que no te van dando experiencia en plan como si estuviese lagado, sino que cada bloque que minas te da la experiencia directamente. Con lo cual, sabes en todo momento cuánta experiencia te da cada cosa. Lo cual, para mí, que soy una persona que le gusta saber lo que está ganando en todo momento, pues, está Gucci. ¿Quieres venir a ver mi casa? ¿Me puedo hacer TP cuando quiera donde estoy yo? Si te guardas un home, sí. En teoría me guardo un home, pero es que según todo el mundo el EC existe y yo no puedo usarlo, por eso pregunto. Ah, es que el EC existe solamente si tienes tango. ¡Ah, wey! Vale. Bueno, pues ya tengo guarda. Es que todo el mundo me ha dicho, en plan, sí, con LC, y le he dicho, a mí no me dejo usarlo. Y nadie me ha dicho nada. Pues no sé. Bueno, supongo que como el rango es tan barato, todo el mundo nada más entra y dice, me va a gastar 3 euros y ya toma por culo. Ah,
No, el mango sí te da el este, ¿eh? Por eso digo. Bueno, da, ven. ¿Con TP o TPA? Era TPA, ¿no? ¿Era TPA? Con TP. Ah, sí. Vaya. La petición ha sido enviada ya a Chuquicha. Chuquicha. Vaya. Te presento a mi casa. Coño. Se me ha lagueado. Se me está lagueando. Espérate. No, 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 no rompas cosas, que se me está lagueando. Vale, ya Pero está. que lo tengo que limpiar. Ya, ¿Por qué? pero me puede petar el juego. Ya está. Ay, perdón. ¿Ya puedo limpiar? Sí. ¿Y esto? ¿Esto qué? ¿Este sitio Mi cuál es? casa. Si no, ya, pero ¿qué dice este sitio cuál es? Que hay muchas cosas. Las aldeas. Es una aldea. Voy a cotillarte un poco. Vale, no tengo nada. Oh, un bloque de protecciones. Muchas cosas. ¡Oh, no puedo! Vale. Es verdad, te tienen que dar. Te tienen que dar permisos. Que por cierto, una cosa que no entiendo yo de los bloques de protección es ¿Qué? lo que te está diciendo, para allá, para allá, para allá, para allá, o literalmente es un círculo que como límite son 10. No, es un cuadrado. Pero un cuadrado, imagínate, un cuadrado de 10, ¿vale? ¿Es 10, 10, 10, 10? ¿O cómo es? Ahora te lo enseño. Es que no sé si hay alguna forma de verlo, en plan Ven para acá. visualizarlo. No, creo que no. Ven aquí. A ver, hija puta, que ahora el que no puede volar soy yo. ¿Ves esto de aquí? Sí. Es un bloque de protección de 200 por 200. ¿Y por qué Es ocupa tan poco? 200 para allá, Ah, vale. 200 para allá, 200 para allá y Y 200 para allá. tú como helper puedes entrar en mi protección y cogerme cosas, ¿o qué? ¿Qué? ¿Tú como helper puedes entrar en mi protección y coger cosas? ¿O como owner o como lo que sea? No. Entonces, ¿por qué el chaval está podido abrir mis cofres? No lo tengo claro, ha podido abrir tus cofres. Ver no sé, pero abrir sí. Mira, me hago home y lo miras tú, ¿vale? Bueno. Pero es que él es de vos, no es. Bueno, que me da igual. Vale, pídeme TP. ¿Pedir? Eso es de Ah, cursis. bueno, pues hazte TP a mí. ¿Ves? Ahí está. Arriba. Ah, ya. Vale. Ese es el de 10. Y eso no está a 10. Está a 7. Ábrelo. O no te deja abrirlo. A mí no me deja abrirlo. Pues si el otro lo abrió. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Que me han hecho TP. ¿Por qué me ha hecho TP? Porque va a hacer un evento. Ah, ¿un evento de qué? De Parkour Express. Pero, ¿qué falta de respeto es esta? No, ¿no se supone que tiene que pedir permiso? Es un boss. ¿Cómo que un boss? Luego pone, lee el chat. Tiene el rango de voz en chat. Ah, Han comprado rango de voz aquí. pero. Va muy bien, pero. ¿Y si yo no quiero hacer el parkour, qué? Pues díselo en el chat. No me seas bobo. Eso ya no me gusta tanto, ¿eh? ¿Por qué? Coño, que. Se supone que eso es si tú quieres, no si te obligan. A ver, que te ha tepeado por si no lo habías leído. No, lo he leído, pero yo no quería. Pues entonces dilo en el chat, luego, ¿qué te cuesta?
vuelve, di en el chat, no me apetece participar y vete, ya está. No podéis flow. Lo has escrito. Ah, hola. Vale, para que no suene borde. ¿Qué es eso? ¿Qué? Que me están troleando. ¡Qué asco de gente! Mira, me cago en tu vida. Yo he hecho lo posible para que no suene borde. ¡Ay! ¿Qué he cogido enredaderas tuyas? No pasa nada. Ah, no, no te sirven para nada. Tengo de sobra. Ah, vale. Es que estoy recreando mi almacén. ¿Vale? Te puedo. Luego. ¿Qué? Puedes hacer un almacén bonito si quieres. No, pero si es para ti. ¿Tú en este server no quieres hacer almacén? Sí. No, por eso, el mío es, pues, en donde se van a guardar las cosas en plan random, ¿sabes? Y ya para organizarlo, pues. ¿Qué hora es? Si sí, tienes la hora a mano. Espérate, es que ahora tengo pantalla completa. ¿Por qué? ¿No la quitas hasta el final? ¡No puedo! ¿Por qué? No sé, no me deja. ¿No te deja o no sabes? Ay. No sé. Vaya. Vale, ya he visto la hora yo, son las 12. Pues el server me gusta. Está bien. Tiene mi aprobado. Una cosa, para mejorar ¡que se me ha cerrado el juego! ¿Por qué? Porque se me ha cerrado el juego. Suki Rip. Estabas con estos, ¿no? ¿Lo vas a abrir de nuevo? Me tomaré ese silencio como que lo estás abriendo de nuevo. Ya he avisado que es lo que ha pasado.
Hola. ¿Y el arco que lleva? Por casualidad. ¡Hostia, infinidad, po, de puta madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Infinidad y ya como tenga... ¡Ay, no! No, tío. Bueno, pero tengo, voy a tener el repair, así que... ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Estoy cansado, en verdad, ¿eh? Lo que sí me he dado cuenta de una cosa, no voy a echar de menos el pico. ¿Por qué? Porque el pico, lo que iba a echar de menos del pico es la... Que minabas una vez y te salían 800.000 cosas, pero sabiendo que te puede salir cualquier cosa en cualquier objeto, la verdad es que da igual. ¿Sabes? Te quiero hacer un regalo, ¿vale? ¿Tú cuánto me quieres? Muchísimo. ¿Vale? Es más, me han dicho, ¿quieres vivir conmigo? Y le he dicho, le tengo que pedir permiso a Suki. ¿Quién te ha dicho eso? No me acuerdo. Pero le he dicho, es que soy sumi... ¡Coño, qué susto! Hola. Luego va a acabar bebiendo. El hecho de que me puedan teletransportar a gusto. No, pero es que todos, ¿eh? Todos me estáis dando un asusto muy, muy sustacos. Vale, sube. Te lo quitaría yo, pero adivina, no puedo. Ah, yo tampoco puedo quitártelo, es tuyo. Haz un par arriba de tierra. No, fuck. Estoy yendo bien. Se me va a romper. ¿El qué? Es que no se puede hacer con uno de piedra, pero, o sea, pero bueno. Confía en mí. Sí, no, me vas a poner uno bueno, ¿no? ¡Qué susto! Saliendo de la protección de la cueva del lobo. ¿Anas? Es aquí arriba. Vale, ahora dame trus. Espérate, ¿cómo era? Pues no sé, pero... es que la has puesto tú, así que... Que bueno, ¿tu trus quién lo tiene? Mi trus no lo tiene nadie. Vale. Para que me un favor, mate a Winter. Bueno, ¿qué te parece? Si me das el trus, wow. Pero si yo te lo he dado. Ah, vale. Es que no me ha salido en ningún momento que me lo haya dado. Es que no te sale. Vale. Es que te he acostumbrado al otro server que te notificaba todo. ¿De cuánto es ese? Ah, pues sí que me lo han dado. 50 por 50. Vale. Sí, exacto, no he llegado. Quería llegar el de arriba. Que tiene llave survival, te la voy a robar. Sí, no. Y la legendaria también. Y mírala arriba, en el cofre de arriba. Hostia. Te lo estoy diciendo, que tengo un este completo para ti también. A ver. ¿Que tú no lo necesitas? Sí, pero es bonito. Vale, pues entonces te lo cojo. Encima que te... Eso de completo me falta un casco, ¿eh? ¡No me dieron el casco! Bueno, así se ve mi cabecita. Uy. ¿Tiene una cruz? ¡Alabado sea el señor! ¿Qué pa' mí? ¡Que dámelo! Venga.
De 200. El otro de cuánto era? El que tenías, el de Ernesto, es de... No, ese ya, ese ya sé que es 10x10, pero el de ese, el verde. El verde es de 50x50. Y ahora tengo uno de 200x200. Maravilloso. Pásame... ¿El qué? ¿Sabes que vamos a hacer el 100% ahora que caigo? No, ahora es un 200x200. No, pero hay que poner murallas, murallas y todo. Me da igual, es un 200x200. Que te cae. Va a estar gracioso porque aquí al lado tenemos agüita, ¿sabes? Dame... ¿A qué? Un pico. Toma. Por cierto, no llevas pechera. No, llevo la capa. ¿Qué es esto? El palito funador. Ten cuidado con el palito funador, que mete unas hostias en el primer cofre. ¿Qué? ¿De dónde salió esto? De Suki, que me quiere mucho. ¿Se supone que no puedes? Ana, ¿estás mirando la normativa? Es que yo sí puedo. Pues más te vale que lo digas. ¿Te dio permiso o qué? Mati me dio directamente el creativo, o sea. Ah, pero ¿qué más da eso del creativo? No, esto no es del creativo. Ah. O sea, esto me lo dio. No me acuerdo quién me lo dio. Está tirando diamantes. ¿De dónde? Pero manchetado, básicamente. Hostia, pues entonces puedo. Anas. ¿Qué? Arriba hay no sé cuántos lingotes en netherite. Sí. ¿Me los pasas? Bueno, para mejorar algo de diamante en netherite, ¿cómo se hace? Necesitas la mesa de mejora. ¿Eso cómo se hace? No tengo ni idea. ¡Hapepepe! ¡Hapepepe! Bueno, tengo dos palos funadores. Sí, uno es mío. Ah, toma. Que a mí me gusta eso de funar a gente. ¡Zombie, fúnate! ¡Zombie, fúnate! Antes he funado a 3 zombies. ¿Sabes por qué no me preocupa que no esté ordenado? ¿Por qué? ¡Coño, diamantes! Ah, no. ¡Sí, diamantes! ¿Y una pepita? Escúchame, a lo mejor se está pasando un poco con dar diamantes, ¿no? ¿Eh, Anas? ¿Por qué? Principalmente porque me ha dado... ¿Y yo? O sea, mira los cofres. No estoy ahí, me voy a guardar recompensas. Al final me da un infarto. ¿Qué me está dando esto? ¿Qué es? ¡Ay, que me ha dado un montón de spawners! Esas son las dos. ¿Qué?
¿Qué pasa? He funado al Creeper. He funado al Creeper. ¡Ah! ¡Ah, que aquí! Funación. Es que el palo funador está muy cheto. Te aconsejo que lo pruebes contra un bicho. Chau. Aún así me asusto. Sé que no me pueden explotar, pero me asusto de los creepers. Aquí sí que sí que funciona lo de los creepers. ¿Te acuerdas en Hyper? Que no, los creepers no funcionan, no petan. Aquí sí que no petan, pero literalmente no petan. Si estás en un climb, ¿no? Hacen el sonido de explotar, pero no hacen ni daño. Ah, ya, lo sé. Pero solo puedo activarlo, ¿no? ¿Eh? Pero solo puedo activar y desactivar, según a gusto. Sí, no, pero ¿de qué te sirve activarlo? Bueno, si estás haciendo un no me acuerdo cómo se llama, a lo mejor te sirve dejarlo activado. ¿No? Estoy abriendo, a ver qué me da tu llave. Te funo. Funado. ¿Hijo puta? Me gusta ver arriba la vida que tengo. En vez de con los corazones. Porque yo con los corazones no me pido. Eso del maná, por cierto, ¿cómo se usa? ¿Tú lo sabes? No tengo ni idea. Intentamos descubrirlo el otro día y no. No sabemos. Nadie. Yo voy a preguntar como... Como que quién no quiere la cosa. A ver si alguien lo sabe. Soy nivel 34 de mining, ¿eh? O sea, soy nivel 2 de minero, pero nivel 34 de mining. O sea, lo que es la habilidad de minar. Me gusta que vaya por separado. ¡Oh, manda regeneración! Te dan es que dependiendo, por ejemplo, si caes muchas veces... te puede llegar a dar... Te puede tocar sin daño de caída. Sí, es que... Me ha dado una habilidad que... Casi me da un puto infarto. ¿Por qué? A ver, te explico. Me he puesto un texture pack, ¿vale? Te lo enseñé, ¿no? En plan, es bastante realista. Sí. Pues me encontré una araña. Estoy temblando. ¿Te apetece ahora con Hanoka? Venga. ¿Dónde está? Espérate. ¿O le vas a invitar a este? Que como no sé cómo van las cosas por aquí... Yo desde Hyper he cogido miedo a invitar a gente, ¿eh? he cogido el traumita. Eso sí, en este server, en Navidad al menos, no voy a poder jugar sin ti, ¿eh? ¿Por qué? Porque como dan regalos, y yo no me entero porque no leo el chat... Lo mismo me toca algo y no me entero.
me dan algo de resistencia y no sé exactamente por qué es. ¿Qué? Lo mismo. Igual estoy yo. Me mola un montón. En este server sí que me va a viciar, ¿eh? Lo estoy viendo. ¿Por qué? Porque me va a pasar lo mismo que me pasó en Hyper al principio, que con los niveles. Que era como, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Pero es que aquí hay partida doble. Porque tengo el nivel de mining, el nivel de minero y el nivel de minería 3. La verdad es que está bastante guay. O sea, literalmente es como un quiero llegar al tope. ¿Qué es el tope? No lo sé, porque hay un tío que ha dicho que es nivel 356. ¿Sabes? Pero este server sí que se está ganando por ahora el poner en el título el nombre. Y no un y yo minando simplemente. Este será y yo minando en, ¿sabes? Espérate que invita a Hanukkah. Ok. En serio. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? No sé, MMO Super Destructor. Me han dado. ¡Ay, que me puede soltar 3 drops y aumento de velocidad! ¿Aumento de velocidad en qué? Yo veo que mine igual de rápido. ¡Ah, vale! Los sonidos estos que me asustan son porque subo distintos niveles. Vale, vale. O sea, será acostumbrarme entonces. Lobo. ¿Qué? No te asustes, te voy a mover. Vale. Yay. Hola. Ya está. No he escuchado una mierda, o sea... es como, no te asustes, no me he enterado. O sea, no me llegas a avisar y tampoco me doy cuenta. ¿Sabes? Sí. Tío, tengo un millón... un millón 150, tío. Buenas. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estáis? Me alegro. Por cierto, Ana, felicidades por tu promoción. Gracias. Y muy bonitos tus diseños, por cierto, ¿eh? Gracias. Ahora mismo me tendría que quedar a FK. Ajá. Y ponerme a dibujar, la verdad. De hecho, ya hice la imagen para los sorteos de Navidad. Ahora te la paso a ver qué dice. Ok. Que por cierto, es que eso del banco, ¿eso del banco cómo funciona? En plan, si tú mueres con dinero encima, ¿pierdes el dinero o cómo? Si vas perdiendo money. Vale, vale. Es que lo he visto antes. Toma, ven. Estoy arriba tuya, ¿vale? Sí. ¿What? Vale. he puesto warp banco pensando que iba a salir un muñeco. No, no puedes, claro. creo que necesitas rango. Pues aquí me ha mandado a un banco literalmente, ¿eh? Ah, ya. Sí. Pero, a ver, se van a modificar todos los rangos y tal, ¿vale? Sí. Me gusta que su cabeza sea un Bitcoin, por cierto. Sí, ¿verdad? Hola, buenas tardes, vengo a invertir en Bitcoin. ¿Guardar experiencia? No. ¿Guardar ítems? Tampoco. ¿Opción de pin? No. Ah, no, calla. Lo de guardar ítems está desactivado. ¿Depositar todo? Sí. Bueno, depositar todo, ¿sabes? Me ha dejado 0,18. Sí, es el mínimo que te puedes quedar.
A ver, home almacén. Voy para allá. Home almacén y tiene literal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cofres dobles. Sí, no, no, esto va a ser para abajo. ¿Esto qué es? Es que tengo aquí un... vale, wait a second. Yo mientras hablo con vosotros me voy a poner a hacer esto. Sí, es que vamos a ver. Mira el Minecraft, momento. Estoy mirando el Minecraft. Lo malo de no poder hacer fly todavía es... ¡Sí! O sea, yo por ahora me voy guardando todo por aquí. Porque, te explico, ¿vale? Tú que estás por aquí, me da menos pereza hablarlo que escribirlo, la verdad. Esto va a ser hasta abajo del todo, ¿vale? O sea, va a llegar a nivel bedrock. Entonces, a partir de ahí, voy a ir moviéndome. Si te esperas un rato a que tenga el word edit y te lo hago yo. Nada, prefiero hacerlo yo porque... Se entretiene. Todo esto... A ver, ya que está aquí, le explico un poco lo que hago yo, ¿no? A ver, yo... Pues mira, ¿quieres ver mi almacén? Venga. Normalmente en todos los servidores que voy mirando almacenes de la competencia. No hay competencia aquí. Espera. Por cierto, si en algún momento te equivocas y le hablas a otra persona, da igual. Yo veo todo el chat en general de mensajes. Puedes verlo, ¿verdad? Sí, claro. Vale, pues nice. A ver, un momento, un momento que me ha petado. Libremente por aquí. Un momento que me ha petado. Normal, lo imagino. Bueno, le voy a dejar tiempo. dale tiempo. Imagino que tendrás aquí como un millón de cosas y por eso estará ahí cargando el juego en plan... A ver, espera un momento. Hay 110.050 millones de objetos. Vale. ¡Hostia puta! Entonces entiendo. Este es de los míos. Mira, barra TP, Suki Chan, Hanoka. Le va a petar, ¿eh? A ella le va a petar el ordenador. No, porque vale, yo esto ya lo tenía medio cargado. Ya sí, no. He estado aquí. Bueno, vale. A ver. O sea, todos los cofres no los tenía cargados. A ver, sí, voy de puta madre, voy a un FPS solamente, o sea... Venga, yo creo. Voy ahora mismo como si volviese a tener 11 años. Me va tan puta madre que se me ha cerrado el juego. Pues ya te lo he dicho. Vale, voy a entrar aquí mismo. Sí, he puesto los carteles todavía. Los marcos con los ítems. No te voy a engañar. Esto me está recordando al primer almacén que tuvimos Anas y yo. Hay más de 10.000 cofres dobles aquí, ¿vale? En el nuestro, ¿cuánto fueron? A ver, ¿cuántos caben en un 100%? 3.571 creo que son. Sí, más o menos. Aprox. O sea, no. Pero, y luego todo eso hasta arriba. Ya está cogiendo. Ya. Estos son 20 de altura, ¿vale? Pues igual. Vale, ya se está nivelando esto. Ya el juego está diciendo, venga, vale. Bueno, no, ya está. Me están cargando los cofres del fondo ya. Está todo rodeado de cofres, ¿vale? Sí. No, el almacén que nosotros hicimos era todo, literal. O sea, lo que tienes tú por las paredes, pero también por el medio. Sí, claro, es que todavía me faltan cosas por poner. Por eso. O sea, era tocho. ¿Sabes lo más gracioso? Yo voy a dibujar en llaves. Ok, Anas, ¿sabes lo más gracioso de todo? ¿Qué fue? Que lo que yo tenía como almacén simplemente era el preorganizador. Eso es esto. ¿Ves? Es que básicamente yo tenía y voy a seguir la serie en este server. ¿Eres youtuber o streamer? Streamer. Tenemos, o sea, promociones para eso. Tengo un canal de YouTube, pero funciona de aquella manera. Tenemos promociones para eso. Sí, ya me estuvo comentando Anas, pero como no soy full Minecraft, o sea, soy... No sé qué te va a comentar Anas si no sabe los términos que pusimos, ayer. No, a ver... Yo solamente sé que existía. Yo le estoy hablando del hecho de que Mati estaba contratando gente. Por eso, no sé los términos, Mati, pero no, me refiero a eso.
Estoy rodeando, por cierto, justamente para que carguen todos directamente y quede una petada y ya está. Sí, claro. Vale. Ahora está. Tengo dudas. ¿Quién me está contratando? ¿Tú o Mate? Yo. 50-50, no pasa nada. Yo. A ver, que yo tengo los mismos permisos que Owner ahora mismo, ¿sabes? Vale. O sea, imagino que... Solamente que suena más bonito sí. Estar de vos, ¿no? Obvio. Hombre. El jefe. Te lo está diciendo el mismo rango. ¿Quién es? El jefe. ¿No ves que de repente puedo tepear a la gente a mí? ¿Puedo regalar cosas? Da rangos. Es que acababa de empezar grabación y de repente leo en el chat rango permanente, rey, y yo, ¿what? Sí, a ver, es que tengo ahora mismo tenemos un plugin para los regalos de Navidad, ¿vale? Sí. Cada X tiempo vas dando regalos, que por cierto, lleva un buen rato sin dar un regalo, ¿vale? A ver, la verdad es que ha habido... Ahora refresco la consola. Media hora ha sido literalmente gente siendo millonaria. Y bueno... Mira, y... escribe barra val top. Val. Val, V-A-L, top. Todo junto. Vale, aquí. A ver. Coño. ¿Estaré yo por aquí? Uy, no. Espérate, ¿quieres ver cómo estás ahí? ¿Esto es por pasta o cómo? Sí. Ah, pues entonces estaré el noveno o décimo. Vale, ya estás ahí. ¿Qué clase de tráfico es este? Aquí tengo 300 millones más. Ganándose la confi. 3 millones, no, 300 millones, que es diferente. Puto end, mi competencia está ahí. Es que a En se lo di yo todo también. Es que, te explico. Bueno, ¿le puedo contar nuestra historia, Anas, en plan... A mí me puedes contar lo que sea. De Andy mío. Hanuka, puedes contárselo todo, o sea. Sí, ah, vale. Sí, o sea, a mí me puedes contar lo que es de confianza. Sí, no, es que como no sé a quién se le puedo contar cosas y a quién no, yo ya voy preguntando. ¿Le puedo preguntar? Estuvimos hablando también del tema de Jota. A ver, tú, amigo, titán. Coméntame. Mastodonte. Vale, te cuento. Quítate el palito funador, me estás intimidando, tío. Es que a mí eso de funar. Llevo todo el rato con el palo de funador, ¿sabes? Tengo la espada también, pero la espada es una mierda, sí, en comparación. Cuando le pegues a alguien con el palo funador, lo vas a explotar, básicamente. Lo sé, es lo que uso como arma. Tiene un encantamiento oculto que no lo ves, ¿vale? Porque no lo podéis ver, pero tiene un encantamiento oculto que es aleatorio, ¿vale? El encantamiento. Si ya me... Cada golpe que pegue se pone un encantamiento aleatorio. te puede salir eficiencia, sí. Te puede salir, yo qué sé, irrompibilidad otra vez, te puede salir... Y los niveles de los hechizos que te pueden salir van del 1 al 1000, ¿vale? Ah, lo normal. O sea, lo mismo te sale nivel 1000 de... ¿Cómo se llama? El encantamiento que mandas a tomar por culo las cosas. Empuje, sí. El empuje. Pues sí, estaría guapo, o sea, en plan... Pues eso, te voy a golpear y de repente... ¡pum! Lo que te estaba comentando, sí. Yo ya sabía de tu existencia, por eso te pregunté, ¿qué lobo eres? ¿De parte de Anas o de parte de Jai? Ah, sí, no, la cosa es que yo automáticamente, cuando he visto que me estaba tocando algo, le mando un audio... A Ana, a ver si sabía algo, ¿me conoce de algo? Y de repente, cuando he dicho eso, de repente, oye, una cosa, ¿vienes de parte de Ana o de Jay? Y me quedo así como... ¡Ah! ¡Ah! El que se conecta es parte mía siempre. Sí. Aquí sabemos todos, bro. Aquí sabemos todo. Bueno, yo por lo menos, más o menos, sé la historia. Sí. Y eso que no me han contado nada, ¿vale? Todo así por intuición. Bueno, pues, solo te digo... ¿Vale? Que le contaste la historia del pico, se la cuento yo. Cuenta. Vale. Eso es que no lo sabe. Pues mira, yo en el otro servidor, ¿vale? Me he gastado pasta, bastante pasta, de hecho. Porque... No, que no. No. Es imposible. No, pero a ver, quiero decir, yo gano... Coño, zombies.
Pégale con el palo, pégale con el palito. Estoy buscando el palo, que ahí, he perdido el palo. Mándale, aquí. Mándale. Fúnate. A un puto corazón lo dejaste, loco. Tal cual, tal cual. Bueno, yo lo veo distinto porque tengo un texture pack. En plan, para que sea más realista y veo la barrita. O sea, literalmente le quito 66 de daño con un palito. Sí. Bueno, mi palito mola más, ¿vale? Bueno, a ver, pero mi palito es nuevo. Yo, espérate, te voy a enseñar. Parece que estemos hablando de todo menos de palitos. Sí, te voy a enseñar mi palito. ¿Me vas a enseñar tu palito? Sí. Yo he perdido tu palito, ¿dónde estás? Toma, vale, ahí. Está, mira, toma. Mira, es mi palito. ¡Mata vírgenes! Ese es mi palito. Perdición de los artrópodos 10, aspecto gineo 10, botín 10, reparación 10. ¿Reparación 10? Sí, sí. O sea, literalmente consigues uno de experiencia y se repara entero, ¿no? Salud. Yo me espero al último, ¿sabes? Sigue. Filo 10, golpeo 10, filo abrasador 10 y rompibilidad 10. O sea, básicamente es un... Pierdes un uso, ganas 80. Básicamente. Porque además, mira, o sea, no sabía que el nivel de reparación podía ser más de uno, ¿sabes? Mira, ven conmigo, ven. Ah, yo te iba a dar el matavirgen, ¿eh? Ven, no, para que la pruebes. Espérate, porque esto no lo tenía cargado. Vale, ven. Vale, ahí. Ven. Este es mi prototipo de casa, ¿vale? Mira, ven. Hostia, cuánto bicho. A ver, me voy a poner... Voy a cambiar el funador. Ponte el matavirgen, ¿eh? Por el matavirgen, es claro. Y solo siente el placer. A ver. Señores, venid. Oye. Venid a por mí. Va, vaya diferencia cuando deja de cargar los cofres, tío. Los chunks, sí. Uf. Vale, ¿ves todos estos cofres? Sí. Son cofres que me genera el puto juego, ¿vale? Son para los regalos. Quiero ver, o sea, supongo que esto destruye Enderman, ¿no? básicamente de dos golpes lo matas. ¿Este está dentro o está fuera? Pum. A ver, hijo puta. Déjame matar uno. No, pero es que te quiero llevar a la granja de experiencia para que sientas lo que es el placer extremo, ¿vale? Me perturba el cómo se hace de día, es como de repente ¡pup! Ah, no, pero yo hago así. Y ya está, ¿sabes? Nuevo nivel de lucha, daño crítico. Ah, vale, los creepers no mueren de un golpe. No, mira, ven para acá, a la granja de experiencia, ven aquí. Voy para allá, voy para allá. Tú colócate aquí, mira un poquito para arriba. Y golpeo. Y mete solo una hostia. Bienvenido a la nueva... Bienvenido a la nueva modalidad farmeo infinito, ¿vale? Esto sí que es funar, ¿eh? Ajá. A mí no me jodas, el palito funador no me vale, ¿eh? No, pero esto es un ítem exclusivo que solo tengo yo, ¿vale? Sí, imagino. Si no, como esto lo tenga más de una persona, LOL. No, LOL. Esto es un ítem especial mío, ¿sabes? De hecho, la armadura también es toda X, ¿vale? Mira esta armadura, mira. Vas a flipar. ¿Tengo espacio? Sí. A ver, vuelvo a mi palito funador. ¡Cojones! Con espinas 10 ya. Sí, no. O sea, literalmente este rozo me muero. Sí, básicamente. Ayer un tipo se me puso a pegar así con la mano descubierta. Así me empezó a hacer así. Me dio dos golpes y explotó. Es que le voy a leer a Anas lo que tiene, ¿vale? Protección contra el fuego, 10. Reparación, 10. Protección contra proyectiles, 10. Protección, 10. Espinas, 10. Irrompibilidad, 10. El casco tiene afinidad. Lo mismo que te he dicho, más afinidad acuática, 10. Y todo lo mismo, ¿no? Y las botas que tiene. Las botas tienen lo mismo, ¿eh? Ah, pues tengo que editar eso.
Sí, tiene lo mismo. Necesito mi paso helado 10. O sea, ya. Estás a 500 bloques y ya vas congelando cosas, ¿sabes? No, generas de 100 en 100. Dame la armadura. Toma. Y la espada, porfa. Se sí, supone sí. que no puedes tener eso, ¿sabes? Sí, no, que tú tengas esos ítems es motivo de baneo. Sí, no, tranqui. Te comes IP ban, ¿sabes? Si tú tienes estos ítems. Sí, no, tranqui. Tampoco... Si yo duplico... Sí. Por ejemplo, yo ahora dupliqué estos ítems solo para enseñártelos. Si a mí me pillan con esto duplicado, me hacen IP ban, ¿sabes? Imagino, porque eso está chetísimo. Está chetísimo, tú. ¿De qué color pongo las llaves? ¿Las pongo de colores progresivos? O sea, es que no son perfectos. Hombre, ¿pero cómo llaves? ¿Qué llaves estás haciendo? Las de que se venden en la página web. Pero ponlas con los colores. Pero ponlas con los colores que es cada llave. O sea, por ejemplo, la survival es como amarilla, como una flor amarilla, ¿vale? Espérate, que la tenía por aquí. O sea, lo que yo había pensado es en coger y cambiar la cabeza, que se supone que es donde va enganchado al llavero, pues coger eso y ponerle la forma del ítem del que esté relacionado. Por ejemplo, el de la flor con una mini flor. Me encanta el árbol de Navidad. Por ejemplo, hacerle los detalles decorativos alrededor como si fuera una flor, pero que siga teniendo la forma de llave. Anda. No sé. Espérate, que tenía una invasión y no me había dado cuenta. Ah, pues a mí no me ha salido en ningún momento nada. No, es que finalizó la invasión y se quedaron estos gilipollas aquí. Ah, vale. Y bueno, pues básicamente lo que te estaba diciendo. Ah, bueno, perdón, Anas, termina tú. Y eso, que no sé cómo hacerlo. Vale, ahora te paso una llave de cada, más bien, para que sepas cómo se hacen, cómo son cada llave. Ok. Vale. Déjame buscar... Ahora sí. Pues básicamente en el otro servidor tenía una serie, ¿no? Que era... Y yo minando, que era como un just chatting que hacía yo en directo. Mientras iba haciendo cosas de minería y demás en el servidor. Pues lo dejé de lado, básicamente porque yo me gasté pasta. Porque también conseguí bastante pasta y veía injusto. Cuando estamos hablando del otro lado, te refieres a Hyper, ¿no? Sí. Sí. Ah, vale, esa mierda de servidor, vale, ok. Y básicamente dije, bueno, venga, me va a pillar el HIP ya que he conseguido pasta. Había recibido bastante donación, había recibido bastantes cosas. Y encima, coño, tenía trabajo en el momento, así que dije, venga, me va a pillar esto. Bro, toma, te voy a hacer un regalito. Ven para acá. Tepéame. ¿Ves dónde estoy? Estoy donde los cofres. Tepéame. Que te fuiste de ahí, vale, ok. Sí, no, es que estaba viendo por ahí y cuando he llegado al árbol, que es lo último en plan que me tocaba. Vale, ¿ves? Aquí. Toma, tú, esto para ti. ¿Esto qué? ¡Hostia! Un 200x200. Yo sí puedo hacer eso porque soy yo un Eri y todos me la chupáis, ¿sabes? Vale, ahora sí que me puedo permitir el 200x200. ¿Por qué me ha petado el fuego cuando he entrado? Sí, no. es que ya, te lo he dicho. Que su... Conéctate y te tepeo a otro lado. Su ordenador está tonto hoy. Mi ordenador está tonto toda la vida. Sí, pero hoy sobre todo, porque normalmente no te peta nada más conectarte. Vale, aquí estás. Vale, hecho. ¿Ves? Eso, se supone que eso no lo puede hacer un usuario por muy rango personalizado que sea, ¿sabes? Ni tampoco tener creativo, ¿sabes? Si tengo acabo de dar cuenta de que tengo 64 flechas. No, 64. Ah, ¿tienes 64 flechas? Pues toma, mira. Tengo demasiadas flechas. Pero ¿para qué quiero más flechas? Pero si tengo un arco con infinidad. Espérate. Estoy buscando otra cosa, joder. Ese momento en el que no tienen ni puta idea de dónde están las cosas. Es que, bro, van cambiando las cosas que hay dentro de los putos cofres, ¿vale? Vale, aquí. El tema es que el plugin me va cambiando las cosas que hay dentro de los cofres y es en plan de, ok, vale, gracias. Qué buena toma. Gente. Es como te toca algo toma, y no sabes dónde buscarlo. A ver. Lo tienes atrás. Toma, Suki. ¿Ves? De hecho lo que te he dicho, sí... O sea, justo cogiste las llaves. Me has dado el mismo arco que tenía antes. Que cuando me has dado el set entero.
Ah, sí, verdad. Pues claro. No te lo quedas. Por eso. Tu colección. Por eso digo. Bueno, eso de... Así. Lo que estaba hablando antes con Anas. ¿De qué? Ah, coño, que lo estás tirando al suelo. ¿Sabes que no se vacía el cofre? Por ¿qué? Mucho que yo saque, no se vacía el cofre. Pues yo no tengo más espacio. Pues ya la cojo yo, no te preocupes. Y la deleteo. Fuera. Vale, voy a... Tengo que guardar tengo cosas en el almacén. También. Es que también tengo creativo, o sea. Tengo que guardar cosas en el almacén. Ven para acá. ¿Dónde para acá? Para atrás. Atrás, tuya. Aquí. Te abro un huequito aquí para que puedas pasar, ¿vale? Vale. Estas son mis casitas. Es que todavía sigo siendo la plebe. Todavía no puedo volar. Ya, espera, hay que esperar que se conecte Matías. Estas son mis casitas, ¿vale? Sí. Esa de ahí me mola muchísimo. La de enfrente. Este es el templito. ¿Este? Sí, justo. Ah, sí. Es que este tipo me encanta. El rollo me resulta súper bonito. Tipo japonés. Sí. De hecho, mira, ven. Me estoy rayando. ¿Esto es una puerta o no es una puerta? Sí, es una puerta. ¿El qué? Es que tengo un texture pack, ¿vale? Que no me va a salir. Las trampillas son idénticas a la textura de la puerta. XD. ¿Eh? ¿Sabes? Al render de la puerta, sí. Y me he quedado así, mirando fijamente a lo... No me cuadra, porque no con... O sea, las... Lo que son las líneas, ¿no? De la puerta, coinciden la de arriba y la de abajo con estas, pero la del centro no. Ya, estas, ¿no? Sí, tal cual. Y me quedo así en plan... Espera un momento, aquí me falla algo. ¿Tú puedes saltar vallas? ¿Cómo que...? Vale, nice, funciona. Es que básicamente, si yo te hago así, por ejemplo, si yo te hago así, tú no puedes saltar la valla. Exacto. Y si te hago así, sí. Soy ganado. Mira, ven esto, mira, ven. Para acá. Salta y tírate, total. Bueno, de hecho me has dado unas elitras antes. Sí, mira este, el templo que hice aquí. El templo inmortal. Puño, este tocho, ¿eh? El templo infinito, tío. LOL. Tu casa me da mucho lag. No es mi casa. Esto es para ir probando construcciones. Buah, acostumbrado siempre a ir volando, tío. Ahora llevo todo el rato andando y me siento lento. El primer día que entré aquí, me cagué en la puta madre que parió todo el mundo. Yo intentando volar y yo, mierda, es verdad, no tengo mi fly. ¡Ping! ¡Ping! Vale. Eso sí. Vale, nice. Aunque sepa que los creepers... No pueden explotar. Me va a costar más de un mes. Te sigues ajustando. De hecho, de guay aquí cogí y me pegué un bioma entero dentro de mi casa, ¿sabes? Cogí una aldea del desierto. ¿Qué mierda es esto? ¿El qué? No sé, veo aquí... ¿Las llaves son cuatro llaves o cuántas son? Como humo. Falta la llave bote, pero esa no se vende, esa es de... Veía como humo. Sí, es que hay una mierda de estas de campaña. Ah, vale. De lo de pero por debajo, ¿no? Supongo. Sí, mira, ¿quieres ver lo que es el lag de verdad? Mira. No. /TP. /TP. O sea, a ver, a mí no me peta el juego, pero... La cueva del lobo. Anoka. A ver. Mira hacia abajo. ¿Qué mierda? ¿Esos son creepers? ¿No? Es que... Son aldeanos. Aldeanos. No son golems. Creo que los aldeanos de este texture son como creepers, tío. ¡Ah, no! Vale, los aldeanos están ahí. Vale. Y alrededor hay golems. Muchos golems. Vale, es que no había visto los golems con este texture todavía. Uh-huh. Y tienen... Los veo como... Como la cabeza verdosa. Como rollo piedra mustia de esta. Uh-huh. De hecho, han muerto bastantes. Antes habían 10.300 aldeanos. Joder. Si venía yo aquí y me daba un bajón de frames de 240, 230. Pues te puedes creer que me va mejor aquí que en el almacén.
Porque estás en altura, si entras aquí dentro te pega. Sí, no, no, ¿vale? si entro ahí me muero directamente, pero... Por pero... eso puse el cristal, ¿sabes? pero como no entro, pues bueno. Básicamente para eso puse el cristal, para que nadie pueda entrar, ¿vale? rollo, a ver, no quiero romper ordenadores. Uh-huh. Por la respectiva demanda que me puedo comer, así que... Me acabo de volver a petar el ordenador. ¿Ves? De hecho, Seiret, casi le peto el ordenador, porque aquí, detrás de la pequeña casita esta, ¿sí? donde están todos los cofres esos, con espaditas y demás, que esos son los regalos de Navidad. Sí. Pues... Te veo ahí con la super mega ultra velocidad, hijo de puta, ¿eh? Y yo soy la plebe. 200, ¿vale? Y yo soy la solo plebe, ¿vale? Pero si voy lento, solo tengo inyectada a velocidad 200. Ah, bueno, si solo es eso... Vale, creo que ha muerto el juego. Vale. No, casi te... No, que te bugueaste. Ah, ¿me he bugueado? Sí. Te quedaste aquí trabado, aquí. Ah, pues yo me vi en el... Pues yo me vi volando. Pues yo me vi volando. No, te bugueaste. Te quedaste aquí volando infinitamente. Coño. Estoy aprovechando para subir el nivel de... Ala. De arquería. Ah. Mira, ven. Espérate que te perdí. Aquí, hombre. detrás. Sí, no, es que no veía al arquero. ¡No! ¡Uy! Que no te quiero pegar. Que no me puedes matar, ¿sabes? Aparte que estoy tienes el wood, ¿no? Estoy creativo. Ah, vale. ¿Sabes? Así que no me vas a hacer nada. Básicamente vale. La flecha va a rebotar. ¿Ves esta cosa que hay aquí de piedra? Sí. Pues aquí dentro habían 6.000 tortugas, ¿vale? ¿A cuento de qué? por preguntar. Para dar laja a la gente, empecé a tepear a gente aquí y todo el mundo se desconectaba, yo jajaja. Ja. Después estuve como media hora baneando a Loner, ¿vale? Ay. ¿También baneaste a Yaiza? No, a Yaiza no la banea, a Yaiza la quique. Bueno. Es que me hizo gracia porque vi su historia en Instagram. Sí. A Loner lo baneamos dos veces, de en plan de IP ban, ¿sabes? Vaya. Tuvo que darse un ban por consola, ¿sabes? Es que es un cabrón, se quedó AFK en mis granjas, ¿vale? En plan, para que mis granjas no paren de generar. Sí. Y el hijo de puta, y yo, pues nada, te quedas AFK aquí, chacho, que tengo los cofres llenos, ve, lárgate de aquí, ¿sabes? Necesito cambiar los cofres o poner más cofres. Que hablando de cofres, voy a aprovechar para vaciar. Y como no se quería levantar para ir al PC y moverse de aquí, pues le hice IP ban dos veces. Al final le hice moverse para ir a la consola para que se desvanease y entrase al juego. Ay, Dios mío. En plan, a ver, mira, te comento una cosita, ¿vale? Yo a los 30 minutos de entrar a este server me lo cargué, ¿vale? Eso está bien. Sí, pero literal me lo cargué, o sea, me cargué todos los paquetes de los PLs del server. Maravilloso. ¿Vale? Sí. Con WordEdit generé una estructura de 50.000 millones de bloques, ¿vale? Así que te puedes imaginar la petada de server que fue eso, ¿verdad? Sí, no, no. En principio no se lo quería decir a Mati. No, ya se lo conté yo y ya lo borró ya. Ya, lo sé, si estaba yo con él. Solamente que él no sabía en qué coordenadas estaba y estaba esperando a que yo se lo dijera. XD. No, pero ya estuve yo con él ahí porque tuvimos que hacer un backup ayer porque este cabrón volvió a tocar otra cosa y se cargó un PL. Ah, bien. Vale, y tuvo que hacer un backup ayer y seguía las estructuras ahí en plan, yo, vale, dame WordDisk que te la borro, tío. De hecho, al intentar borrarlo se volvió a caer el server. De tanta carga al borrar. ¿Eso cuándo pasó? Anoche. Eso es el mensaje de... Oye, que se ha caído esto. Sí, básicamente. ¿Por qué? No, a ver, es que estamos haciendo cosas. Después otra vez se cayó intentando pegar las cosas aquí en mi casa, ¿vale? Intentamos pegar una muralla de 50 millones de bloques y petó. Claro, el juego decía, no me cuadra esto, ¿eh? No, pero porque el tío tiene puesta la carga, cuando haces copy-paste, tiene puesta la carga total de bloques, no progresiva, ¿sabes? A ver. Entonces el server se sobresatura. Claro, el server... creando hilos. Claro.
Se ponen a crear hilos como locos. Joder, son... Y claro, el server ya dice, no, esto no funciona así. Entonces peta, básicamente. Y esto no funciona así, a ver. Y yo le dije, bro, mete un plugin, ¿vale? Para que el WordEdit cargue paulatinamente, no cargue totalmente de una. Claro, porque es si más, no, vaya tela. Hasta tus builders te lo van a agradecer, ¿sabes? Porque es en plan, vale, sí, tienes que hacer un lobby entero. ¿Un lobby entero cuántos bloques serán? ¿Unos 500 millones, 600 millones de bloques, a lo mejor? ¿O más? Más o menos. ¿O más? Vale, pues si estás haciendo un puto lobby, imagínate la carga que genera eso, un puto server, ¿sabes? Entonces, bloqueas, o sea, limitas el WordEdit y que cargue poco a poco, que tardas más tiempo, sí, pero no tiras el server. Cierto. De hecho, también le hice poner un plugin en plan, cada vez que se use el WordEdit, el server guarde un backup de todo, antes de que se use el WordEdit. El por si acá. No, sí, claro. Es que, y aparte también estuve hablando con el padre de Matías anoche, que es el verdadero dueño del server. Ya vengo, un momentito. Ok. Ok. Aquí está el top, en plan top no sé qué, top no sé cuánto. Creo que sí. A ver, voy a mirar en Warp. ¿Hay una iglesia? Ah, vale, para casarse. Crates. ¿Qué coño es Crates? Ah, vale, lo de... Crates son los cofres, las llaves. Vale, vale. Es que me queda así como Crates. Suena pero raro. Estoy haciendo diseño ahora mismo. Es que suena raro. Pues eso, por lo que estaba comentando. Y estaba hablando con el padre Matías y llegamos a la conclusión. Bueno, yo llegué a la conclusión de, vale, cuando vayas a crear un lobby o vayas a generar o vayas a programar plugins para no afectar al servidor, crea un servidor clónico, o sea, un servidor igual, solo para testeos. Claro. Entonces, de hecho, es lo que se suele hacer, ¿no? Sí, sí, pero no. Este tío le daba consola a todos los devs. Ah, vale. Y venga, hala, a programar plugins. Vale, a ver qué pasa. Un dev se equivoca, borra todo el server y no pasa nada, ¿sabes? Y se queda como, ay, es que... Pues eso, ¿sabes? Pues ya tengo. En plan, ya están haciendo una copia del server exacto, ¿sabes? Sí, ¿no? Es lo mejor. Lo que son los warps. Lo que son los warps y el lobby y toda esa mierda, pues. ¿Sí? ¿Para qué? Para implementar los plugins primero, probarlos, testearlos, fixear bugs y tal. Y que si borras todo ese server, no pasa nada, vuelves a copiar este y ya está, ¿sabes? Sí. Pero en plan, no le puedes dar consola a un dev que no conoces de nada, porque si es un hijo puta, te borra todo el server, se desconecta y ya la mamarla, ¿sabes? Y se queda tan a gusto. Sí, tío. Ejemplo, lo que podía haber hecho el mejor amigo de Mitch. Por ejemplo. No, el mejor amigo de Mitch solo se intentó llevar unos cuantos plugins. Pero con esos plugins se llevó un regalito. ¿Qué se llevó? ¿Un bat? Se llevó un bat, de hecho, con los plugins. Un bat camuflado. ¿Sabes lo que es un bat, no? ¿Me traduces? Un bat es un tipo de archivo que genera virus. Vale, sí, ya sé lo que es. Un bat, un archivo punto bat. Sí. Que cada vez que metas el comando. Te había entendido en plan back, en plan atrás. No, bat. Vale, sí, eso sí sé lo que es. Con eso puedes. El tema es que está incrustado en un plugin. O sea, cada vez que pongas, por ejemplo, barra. TP, por ejemplo, genera 40.000 virus. Eso yo fui. Menos mal que este vídeo no lo va a ver ningún profesor mío. Eso se lo puse yo a un profesor mío en el instituto, ¿vale? Y cada vez. Eso lo puse yo una vez en el instituto en un archivo PowerPoint, ¿vale? Y cada vez que, imagínate, abría Google Chrome, ¿vale? Se le generaba un gusano. Nice. ¿Sabes? Y entonces, claro, habría Google Chrome y ¿un gusano referente a qué?
Pues o sea, básicamente, ¿a qué afectaba ese gusano? Ese gusano, a toda la carpeta System. A la puta. Adiós System 32. Adiós Windows. A borrar Windows. Exacto, exacto. ¿Sabes? Y entonces, lo mismo. Abría una vez Google Chrome y no pasaba nada. No, porque se borraba cualquier cosa. Pero claro. Lo mismo no afectaba mucho. Pero es que en la siguiente como la clase. Se borraba el System 32, sí, sí. Y en la siguiente clase, lo mismo, a lo mejor abría Google Chrome y salía el pantallazo negro este de. Sí, el pantallazo de la muerte, el pantallazo sí. Azul, sí. No, no, es que no llegaba ni a pantallazo azul. Porque el pantallazo azul te lo hace Windows. Sí, ah, bueno, claro, al borrar el. Vale, sí, se quedaba en negro. Y se quedaba en negro, en plan, pulsa F2. Sí, claro, la BIOS. Y era como. Ups, no se ha detectado ningún sistema operativo en tu disco duro. Claro, y era como. ¿Pero qué ha podido pachar? ¿Lo? ¿Qué? Porque eres tan hijo de puta. No sé, pero no creo que eso lo has podido ver tú en clase. Cuando estabas en la ESO. Yo lo hacía lo mismo, pero con porno. No, yo lo hacía de tal forma que se perdiese clase. Rollo, imagínate. Pasaba. La siguiente clase era física y química. Uh-huh. Que me tocaba con el profesor más coñazo del mundo. Ah, nice, entonces sí. Y entonces decía, una polla, esta clase no la doy. F. Vamos a romper Windows. Y tenía, pues, un USB que tenía yo puesto a posta, que no se podía mirar de ninguna manera nada. Borraba uh-huh. todos los accesos y dejaba, pues, vale. infectado el Google Chrome. Me llenas de orgullo, hijo. Y era como, ¡oh, chicos, vamos a ver la fórmula no sé qué! Google Chrome. Jeje, pues. Barra fix. Vamos a ver si el server no me peta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Au. Hola. Mira esto. ¿El qué? ¿Esto qué es? Mis piquitos. A ver, tiene eficiencia 10, fortuna 10, reparación 10 y rompibilidad 10. Esto equivale al pico que yo tenía en Hiper. De hecho, el uh-huh. pico que tenía yo en Hiper era un poquito mejor incluso. ¿Qué tenía? Buah, espérate. Tú dame ideas para mejorarlo. El pico tenía. Ah, ¿qué tenía el pico? O sea, no tenía nada a 10, ¿vale? Eso está claro. Porque eso estaba capado. Pero era irrompible literalmente. O sea, no le bajaba la vida. Que eso es teniendo el nivel 1000, si no me equivoco. Tenía eficiencia al máximo, fortuna al máximo. ¿Cómo se llama el otro encantamiento? Había otro encantamiento más también al máximo. O sea, eficiencia. Todo, sí. Todo lo de minería. Todos los encantamientos uh-huh. de minería al máximo. Sí, sí. A ver, que yo tengo un palito, ¿vale? Que es el verdadero palito funador, que tiene todos los hechizos del juego a 1000, ¿vale? O sea, con ese palito puedes minar. Sí. ¿Es el palito definitivo? Sí, es el palito definitivo. Lo quería hacer en un hueso, ¿no? A lo mejor en un palito, tío. Hace más gracia en un palito. Sí, tío. Las cosas como son. Dame mis picos, tú. Sí. Toma. ¿Por qué no tienes pechera? Porque es bobo. Porque tengo esto. Superman capa. Ah, vale, claro. Ah, es que hasta que no tenga el fly quiero tener esto. Que yo... Es lo más seguro, sí. Porque me va a estoy viendo que me va a confiar. Uh-huh. Te vas a ir al Nether, vas a intentar nadar en la lava y... Claro, bueno, más que intentar nadar en la lava, voy a intentar volar. Directamente acá, espérate, vale, aquí. Toca, Caja Sulker. Bloque de Netherite. Pues ya está, ¿ves? Ya no necesito ir al Nether. Y pasarte 3 horas minando ahí dentro. Buah, en Hiper aplané el Nether. Ah, pues por cierto, a ver, barra, clan, invite, Suki. Ah, no me había dado cuenta de que habían los clanes, como no aparecía a la derecha. Invite,
El loco del loco. Que suene. Hostia, hola. Au. Eso, una O. Vale. A ver, después tengo todas las habilidades altas. ¿Cómo me uno? Vale, escribe clan, acept y ya está. Vale. Ana, me dice que ya estás en un clan. No me acuerdo en qué clan estaba. Pues pon barra clan, a ver dónde coño estás metida tú. Ah. Seguro que en el clan Japón. O estás en el clan Lunar. No tengo ni idea. No me sale. Estás en Lunar, te invité yo. Cuando estábamos. Es verdad. Si me invitaste tú. Es verdad. Buena memoria la mía, ¿eh? A ver dónde estaban las hachas. ¿Te lo va a pasar cómo estoy haciendo la llave? Pásamelo. Es verdad, si yo te tengo que pasar otra cosa. Te la paso por privado, ¿vale? Para no mandarlo por el server. Ok. Así va quedando por ahora lo del sorteo de Navidad. Los sorteos de Navidad, mejor dicho. Y ahí se acaba de dar cuenta que hay regalos de Navidad. Pero lo que es Jai está en el server, ¿no? ¿O no? Sí, Jai no se va a ir del server, por eso no te preocupes. Vale, vale. No, no, es que no, como no tenía ni... Es que a mí de repente me dijo Ana, super rayada, que han baneado. Y me queda como, ¿cómo que la han baneado? No, te han expulsado. Sí, no, pero a mí me asustaste diciéndome eso. Eso solo fue para ver que hacía... ¡Ay, qué cookie! Voy a comer porque a lo mejor tengo hambrito. Es cookie. Vale. ¿Qué te parece? Presiento que iba a hacer algo y no sé qué iba a hacer. Yo te voy a enviar lo que estoy dibujando de la llave. Que te toque dar una cosa. Vale, ya decía yo, es que digo, estoy aquí esperando, pero no me acuerdo por qué, ¿sabes? Toma, tu achita PvP. ¿Qué nais? Achote. Lo que yo lo haría más tipo cartoon. Ya, eso se vaya viendo los detalles. Cosa es que me llevan un lío con cartoon, con realidad. Sí. Me hizo mucha gracia el otro día. Sí. Bueno, lo hago cartoon. De decirlo a ti. Lo hago cartoon. Me dicen, a ver, estamos buscando algo más realista, vale. ¿Lo hace realista? No, no, pero es una mezcla de realismo con cartoon. ¿Sabes lo que te quiero decir? En rollo como el texture pack que tengo yo, entonces, creo. Ve los renders que yo hice, tipo así. Creo que entonces lo va a creer. ¿Sí? Ves que demuestra más realismo, pero sigue siendo cartoon. Oh no, a ver, un zombie. Vale, le quita. Tienes que saltar para meter el crítico del hacha. Vale. Que por cierto, me hace gracia, ¿vale? Porque, claro. Mira, tú tienes texture. Hacen los zombies. Sí, claro. Y shaders. Yo tengo el texture RTX y shader RTX. Espérate, que no me deja saltar, tío. Joder, hijo de puta. Bueno. Vete practicando eso mejor, ¿eh? Venga, si metes crítico. ¿Viste que salieron como unas estrellitas? Esos son los críticos. A medida que subas tu nivel de hacha. Bueno, es que yo no sé ni para qué salto con esta mierda, ¿sabes? Eso te iba a decir yo. A ver, yo el problema que tengo es que, te explico. Yo antes tenía un ordenador potente. Ahora estoy jugando con el ordenador pocho, ¿sabes? Porque el otro se me jodió. Que este es el que utilizaba para edición y ya está. Pues yo solo tengo un i9 de décima generación, 12 núcleos y 24 hilos. A ver, el procesador malo no es. Es un octava generación i7, ¿sabes? No, no, yo tengo un i9 de décima, que encima es un Coffee Lake. ¡Matan mala araña! Que lo estoy intentando, pero es que corre más que yo. Bueno, el Creeper da igual. Pues te comento, yo tengo un Coffee Lake, ¿vale? De 24 núcleos. Ya te puedes imaginar, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, un pepino. Y una RTX 3080. Sí. Perfecto para 50 FPS en el Cyberpunk.
Y tengo también 128 GB de RAM. ¿Ves? Con eso vas a 75 FPS en Cyberpunk. A 3600. Es que no sé si sabes que Cyberpunk pueda salir un poco de aquella manera. Sí, está renderizado por mono, está optimizado por mono. Por eso digo el meme, o sea, lógicamente eso te corre cualquier cosa. Sí, no te corre, por ejemplo, el Valhalla no. No, pero el Valhalla es otro juego que tela, ¿eh? O sea, el Valhalla... El Assassin's Creed Valhalla no me lo corre en Ultra, ¿eh? No, pero es que el Valhalla está mal optimizado también, ¿eh? Lo pongo en Ultra y me va a 4 FPS, literal. Pero porque está mal. El juego está mal. Lo que está demasiado mal optimizado es el RTX de ese juego. Ah, yo, como comprenderás, no lo he probado con RTX. Yo sí lo pego con RTX. Si lo pongo sin RTX, ¿sí? Me va a 60 FPS 4K, ¿sabes? Es súper estable, o sea, no me sí, va no, a... Sí, no, no. Yo es que me lo pasé, ¿vale? Porque mi canal, sobre todo, se basa por las tardes en pasarme juegos. Tú me pides un juego, yo me lo paso, ¿no? Vale. Ya sé qué juego pedir. Te voy a pedir un juego imposible de pasar. Que no sea un Souls. Te voy a decir que te pasase un Souls en modo... ¿Ves cómo lo sabía? En modo Dios. Es que es lo que más me piden. Yo lo intenté... Y es que no lo intenté ni con el Souls. Es que lo intenté con el Bloodborne. Hostia. En el modo hardcore, tío. Que te meten una hostia y te matan. ¿Sabes? Lo intenté con el Bloodborne. O si no, ya sé que pediste un Devil May Cry en modo Dios. Pues justamente... había una votación... ¿Vale? No, en modo Dios no, perdona. Perdona, en modo Dios no, me estoy confundiendo. En modo Nephilim. Eso te iba a decir yo. Había una votación, ¿vale? Porque yo no elijo lo que me pasó. Yo hago un random, ¿vale? Por cierto, soy un gato nuevo. ¡Miau! Ah, vale. Un gato nuevo. Ahí porta. Vale. Ah, vale, sí. Es que estaba haciendo aquí, saltando por aquí, y me he quedado pillado. Dante, Elena y Freya. Bueno, En algún momento le meteré lavas. Pues había una votación del cuál era el siguiente juego y estábamos entre el Spec Ops, ¿vale? Ajá. El Devil May Cry 3, creo. Uf. Creo que era el 3. No lo sé, la votación sigue ahí, o sea, la puedes ver. Uf, está potente la cosa, ¿eh? Y otros dos más que no me acuerdo ni siquiera. O sea, hice un random de la lista de ciento y pico juegos que tengo por pasarme. Ajá. Y dije, elegid. Y creo que hay como 5 votos para el Spec Ops. ¿Cuántos seguidores tienes? En Twitch, 570, si no me equivoco. Mola. Sí. 570. ¿Y en la plataforma maldita? La plataforma maldita tengo relativamente poco. No, tengo el canal en el que subo todos los directos, que tengo ciento y poco, 160, 170 y pico. Lo voy a mirar en un momento. Nos vale. Nos vale. En ambas cosas nos vale. Pues vas a hacer directos aquí, ¿vale? Sí, o sea. Luego te paso un archivito. Vale. Y me dices qué quieres. Te has hecho TP a mí, ¿verdad? ¿Quién? ¿Yo? ¿No? Porque sí, estoy congelando. ¡Ah, que las botas tienen el congelador este! ¡Vale! Paso la... Hostia, que me ha asustado, ¿sabes? Hostia, que me ha asustado porque, claro, digo, estoy tapando porque me estoy haciendo un chung y digo, porque se está congelando todo. O sea, me has dado una armadura que ni siquiera me he mirado los encantamientos, ¿eh? Me encanta. Se me da bien esto. Típico. Yo, pues me ha asustado, ¿eh? Vale. ¿Qué haces? Que estoy dibujando y me encuentro quemándome. Solo te metí un hoyo con lava. Vale. Buah, tontería.
Y nada, pues continuaré, terminaré la serie en Hyper porque me enfadé con Hyper. ¿Sabes? Porque ¿Con Hyper o con Ninja? Con ambos. Ah, que todavía no te he contado la historia del pico maldito. Es verdad. Te explico. Yo me compré el pico más caro, ¿vale? Porque en un directo me gané, pues, 20 y pico euros. Se me ha cerrado el juego. 20, ha salido fin. 20 y pico euros y el pico costaba, pues, 10 y algo. Y dije, bueno, me va a pillar el más caro de todo, pues, porque me lo ganó gracias al server, prácticamente. Sí, sí. Y. Que te lo va al partner, vamos. Y dejé de jugar durante una temporada porque no tenía ganas. Y por lo visto hicieron un... ¿Qué hicieron? ¿Un backup? Sí. Ah, no, hicieron el reset. Eso, el reset. Hicieron el reset del survival número del 2 y del 3. Fue cuando eliminaron los inventarios sin avisar. Exacto. O sea que... Pues, ¿qué pasa? Que yo perdí el pico. Ajá. Y hablé con todos. Administración, le mandé privados a Ninja y le dije, oye, a ver, tengo todos los directos públicos publicados en los cuales se ve que no he muerto, que no ha pasado nada, simplemente he perdido todo. Y su contestación literalmente fue un, no, a ver, es que nosotros ya avisamos, es tu problema que lo hayas perdido. Hola, pero si no avisaron de nada. Me quedé así callado. Dije, venga, vale. Estuve dando por culo mes y medio. Ajá. Hasta que lo recuperé el mismo día que conocí a Yaiza. Porque se lo dije directamente. Dije, yo he gastado el dinero. ¿He ganado dinero también? Sí, pero he gastado el dinero. O a mí se me da las cosas, o básicamente me habéis robado. Básicamente. O sea, la lío. Te comento qué pasó antes de ayer en Hyper. Para que te rías un poco. Sorpréndeme. Vale, pues resulta que me dieron a elegir o me hacen set cero, ¿vale? Sí. O me como ban. Una de dos. ¿Vale? Por supuesta apropiación de usuarios, ¿vale? Yo mandé no sé a la mierda en un directo a... Creo que era un administrador. Mandó a la mierda a Mine. Ah, no, y sí, pero eso no me pero en eso mitad de, en mitad de un directo, ¿sabes? Dijo, a ver, tú te puedes ir si quieres. Estábamos en Instagram haciendo un directo. Eran las 2 y pico de la mañana. Pues espera. Y yo... Déjame acabar de contar la historia para que te rías un rato, sí. ¿Vale? Pues por supuestamente es apropiación de usuarios, ¿vale? Sí. Y justo, como a la media hora después de que me hiciesen el set cero, demostré que yo no había hecho apropiación de usuarios. Lo cual seguro que... Ah, vale. Me pidieron disculpas, tal, no sé qué, no sé cuánto, bla, 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 bla. Yo le dije, vale, ahora quiero todas mis cosas como estaban, bloque por bloque. Y te dijeron que no. Me dijeron que no podían porque ya habían borrado, porque ya habían... O sea, al hacerse cero... Es que se hacen los gilipollas, porque es que yo no he llevado ningún servidor, pero sé que esa misma información se guarda. No cuando reinicias. Ah, bueno, si reinician no lo sé, pero yo sé que esa información se queda guardada. Si reinicia no se guarda, pues vale, pues yo le digo, pues mira, pues de aquí a una hora quiero tener todos mis objetos o hago reembolso de todo. Baneado. Y estaban Ninja, no, estaban Ninja y Dark. Y Dark no, espérate, ¿cómo se llama la tipa esta, tío? Debbie. Eso, Debbie, la que le cae también a Yaiza. Pues eso. La que pero Debbie. A ver, ¿Debbie tiene polla o tiene coño? No lo entiendo. Debbie es una tía que se llama. Espérate. Pero si a mí me dijiste esa. Valeria. Pero. ¿Y quién es el tío? A mí. Yo dije, Debbie, la tía esta, y me dijiste, es un tío. Yo pensaba que era un tío. En ese momento yo pensaba que era un tío, hasta que escuché su voz. Es argentina. No entiendo la gente. Yo, en Hyper todos son tíos y tías. Es chilena. Pues chileno, ¿no? Es come palomas encima. Ah, no, esos son los peruanos, vale, sí, perfecto. Ay. Vale. Sí. Pues eso, por lo que te estaba comentando. Pues se pusieron Debbie y él a construirme todo lo mío, ¿vale? Sí. Espérate, que yo se las tenía guardadas. Se las tenía guardadas. De hecho, hacía tiempo me gané un ban, ¿vale? En un sorteo y lo tenía ahí acumulado, ¿vale? Pues
Vale, te comento. Acabaron de construir todo, de llenarme los cofres con todos los ítems que le fui diciendo. Y le dije, vale, ninja, ya puedes borrar todo, voy a borrar todo. ¿Vale? Me dice, eres un cabrón, eso no se hace, eso no sé qué, y nada, me hace IPBAN. Yo, vale, yo le dije, vale, ninja, ¿te acuerdas que yo tenía un ban, ¿verdad? Me dice, sí, claro, yo pues lo utilizo ahora, ¿vale? Me hace IPBAN. O sea, me voy a IPBAN. Y le digo, vale, ahora me puedes devolver todas mis cosas. Y me dice, estarás de broma, ¿no? No. Y yo, no, no. Y yo, no, no, que no estoy de broma, te lo estoy diciendo en serio, necesito todas mis cosas, tío. Y dice, pues te jodes y no te lo hago. Yo, pues te jodes y pido reembolso de ti. Dime que reembolsaste. Sí, reembolsé y tengo todas mis cosas. Porque encima justo estaban cambiando la web y no se vio cómo. Maravilloso. Estaban justo actualizando la web. Maravilloso. ¡Ha hecho lo que yo! Ana, ¿te acuerdas? ¿Qué? ¿Te acuerdas en Discord que te dije eso? Cuando estábamos con Jaiza y todos estos, diciendo, ¿sabéis cuándo va a hacer la próxima actualización? Porque se la podemos liar que flipas. Pues mira, te comento. Yo estoy en un grupo de Discord donde están todos ellos, todos los CEOs, ¿vale? Yo estoy en el grupo Discord del staff, básicamente, ¿sabes? Sí. No me preguntes por qué, pero estoy ahí. No iba a hacerlo, no te preocupes. Vale, pues nada, pues resulta que veo que están cargando la nueva página y la mía, pedí reembolso. Esta es la mía, totalmente. Cambiaron el link de PayPal, ¿vale? Sí. ¿Sabes? Cambiaron el perfil de PayPal para la nueva tienda. Pues básicamente me gané los rangos gratis, ya tengo el reembolso hecho, dinero de hecho. Y niña no se ha enterado. Y tengo todas mis cosas y, y los 10 rangos que compré y todo. Maravilloso. No, gratis. Pues la cosa, ¿no? Es que... Pero lo más gracioso es que tengo un vídeo donde se ve Ninja y a la otra gilipollas construyéndome la casa, ¿sabes? Por favor, pásame eso. Sí, espera, no, lo estoy editando un poco, en plan, le estoy poniendo musiquita y... Por favor, para mí, el Nyan Cat. Uh-huh. El por 10 y Nyan Cat. Ok, perfecto. Es que necesito eso, necesito ver al puto José Antonio trabajar para alguien. Sí, o sea, yo me estaba partiendo la puta polla, tío, o sea. Es más, medio servidor se hizo TP a mí en plan. Es que José Antonio me quemó mal, tío. Sí, tío. Desde que me hizo lo del pico, te lo juro, yo se la tenía... Bah. No, a mí me la he intentado hacer unas cuantas veces, pero como yo tengo pruebas de todo, porque yo soy así, yo guardo pruebas... Si no, yo tuve que amenazar literalmente para que me diesen el pico. Dios, por un puto pico, ¿sabes? En plan, también otra cosa que no te comenté. El otro día me compré, o sea, el otro día, hace ya un mes, me compré un spawn de vaca en la tienda, ¿vale? Te ha salido ahí la Wimichada, ¿eh? El otro día. Sí. Y no era ni el otro día. El otro día, desde el Paleolítico hasta ayer, ¿vale? Sí. Pues. Hostia, arriba España. Hostia, Españita. 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 Hacerlo, ¿vale? Pues eso es lo que te está contando. Pues me compré un spawner de vaca, ¿vale? Los regalos, ¿dónde están? Han muerto. Pues eso. Me compré un spawn de vaca y tal. Y la cagué, ¿vale? Lo puse, lo piqué y justo un creeper al lado mío y desapareció el spawn de vaca, ¿vale? Eso está bien. Y yo le dije a Ninja, mira Ninja, me acaba de pasar. Por cierto, acabo de reclamar en el lobby el spawn de cerdo de vaca, ¿vale? He ido a survival y cuando he entrado a survival, pues ha desaparecido el inventario. ¿Vale? Pues a los 5 minutos tenía 2 spawns de cerdo, de vaca. Es que lo que más me gusta de esta gente es que ni siquiera se aseguran las cosas. Ya, no, sí, no es la primera vez que se lo hago. Es que es maravilloso porque es como, vamos a asegurarnos de que sea verdad para que no, ¿para qué? ¿Para qué? Te lo doy y toma la llave. Toma, para ti, sí, total, no me va a costar nada. Pues por lo que me vale uno, tengo 3. Claro, es que... XD.
Bueno. Después me querían banear, por supuesto, pero... ¿Vale? ¿Por qué? Joder, perdón, que no he escuchado. De un día me querían banear, por supuesto, dupeo. Ah. ¡Uy, porque el dupeo! De... ¡Uy, los dupeos! Espera. Porque yo entro un día, me da un día por entrar al servidor, ¿vale? Me puedo jugar. Y al día siguiente tenía 5 cofres dobles de Shurkel con cuarzo, 500 bloques de netherita y demás, sí. ¿Vale? Y pero yo no había dupeado nada, y Ninja no sabía eso. Y Ninja se me pone a mirar los PV, se me pone a mirar el Ender Chest, se me pone a mirar mi almacén y demás, ¿vale? Y dice, ¿dónde coño has sacado tú todo esto si no llevas ni un día jugando aquí? Esto es dupeado seguro. Pues nada, cuando se estaba haciendo todo el puto lío, justo se conecta Iceberg. Ice, Paul, vamos. Sí, sé quién es. Sí, pues se conecta y dice, ¿qué coño estáis haciendo con las cosas de aquí del hombre este? Si eso se lo vendí yo a él. Mira, yo no había visto a Ninja pasar tanta vergüenza, porque encima se lo estaban diciendo todo, como ya me pillaron, ya no sé qué, lo están diciendo por el chat, ¿sabes? Sí. Y entra Ice y les cayó la boquita, así, súper... Era lo más común en el servidor. Que sí, viniese sí, uno de los grandes diciendo, ¿pero qué hacéis, trozos de mierda? Y ahí justo entra Ice y es en plan de... Okay. Eso me recuerda muchísimo a... No me acordaba quién fue, estuvieron a punto de banearlo. O sea, yo lo que estoy haciendo aquí, ¿no? De hacer chungs y demás, lo hacía en el otro también. Ajá. Y... Eso es muy común, tío. ¿Eh? Eso es muy común. Sí, pero le vendí a precio muy rebajado, porque es lo que hacía yo. La gente ponía precios súper gordos y yo lo hacía pues súper rebajado, porque a mí no me costaba nada hacer esto, sinceramente. Uh-huh. Y un nuevo, básicamente, le dieron... No me acuerdo cuánta pasta le dieron. Le dieron como 100.000. Uh-huh. Y puso por el chat, oye, quiero comprar no sé qué. Un montón de piedra, un montón de hierro, un montón de no sé qué. Y le hizo yo un precio razonable y me pilló todo. Me gané 100.000. Él se quedó con uh-huh. cero, pero un almacén entero. Joder, pena no haber estado ahí. Pues básicamente lo que pasó es lo siguiente. Yo me desconecté porque solamente solía estar por la mañana, por la tarde tengo los otros. Aunque esta tarde a lo mejor estaré en el server por el simple hecho de que la capturadora necesito unos auriculares y no tengo. Pero porque se me ha roto y no tengo de jack. Pero bueno. Así que seguramente estaré por aquí. Vale. Y claro, pues yo mientras estaba en directo, por lo visto, fueron a banear al chaval este. Y al día siguiente hablaron del tema, que creo que estaba... Uh-huh. Creo que estabas tú, Anas. Sí, yo sí estaba. Y dije, oye, ¿dónde está el chaval este? Nada, que lo han baneado por IP, por dupeo, tenía un almacén en Trige. ¿El almacén que le vendí yo? XD. Lo habrán desbaneado, ¿no? En teoría sí. Pero claro, a ver cómo notificas al chaval. Oye, que te hemos desbaneado. Hay mucha gente que cuando lo banean una vez, aunque sean permanentes, intenta meter 4 o 5 veces al día. No, sí, pero es que el chaval simplemente pues jugaba como jugaba yo, cuando tenía 12 años. Me han baneado este server. Siguiente. Sí, pues yo pasé, pues yo ahí en IPE pasé de ser un don nadie a en un día controlar el mercado, ¿vale? Yo era el top 1 en minería. No, sí, tú minería, pero yo en control de mercado. A ver, yo nosotros vendíamos a todo el mundo. Yo por ejemplo, la netherita estaba a un precio, ¿vale? Bueno, claro, 1.16. Yo es que en 1.16 estuvimos, ¿cuánto? 2 días hasta que nos fuimos a este servidor. Estuve vendiendo, o sea, se estuvo vendiendo la netherita a 5.000 cada lingote, ¿vale? Un buen precio, la verdad. Pues hice una tal inflación que subió el precio de la netherita a 9.000 y el del bloque 80. Un buen precio. Así, ¿sabes? O sea, y todo porque yo le metí mano a eso. Después los libros se estaban vendiendo a 500 y yo los puse a 2.000, 2.500, 3.000 y se empezaron a vender a ese precio. Así, pero de un día a otro, ¿sabes? Iba haciendo control de mercado. En plan hajis. ¿Oye? En plan hajis. Una cosa, sí, ¿en este servidor está el famoso PV o algo parecido?
¿Eh? ¿En este servidor hay algo parecido a PVs o no? Sí, están los PVs, pero son premium. Ya, pues a ver. Tu rango tiene, hay que esperar a que se conecte más. Por eso digo, es que como ahí, como no había visto nada, he leído antes el este y no ponía. Ponía lo de Ender Chess. Pero no. No, pero es que los rangos de la página están mal, ¿eh? Ya, de hecho, gracias a mí, le dije a Anas, oye, avisa a estos que pone dos veces el mismo comando. No me acuerdo cuál era. Y por ejemplo, el comando máximo que pone, good, cambiar de nombre. Sí, ese. Pero lo notificó luego como lo notifiqué yo, como lo notificó Ice. Sí, claro, y lo notificó todo el mundo. O sea. En plan, oye, a ver, yo entiendo que el good sea la polla, pero eso de que tengas good y encima te cambies de nick, mola mucho. Ay. Mira, por ejemplo, espérate, déjame buscar un momentito lo de los rangos. Ok. Para pasaros los nuevos precios y los nuevos... Ok. De hecho, va a estar gracioso. Porque, a ver, te explico. Yo dejé de hacer directos, ¿vale? Porque gente de directos sí que se unía al server. En vídeo no es tan común que se unan. Pero uh-huh. En directo sí que pasé un montón de gente. Pero viendo que me está dando aviso la administración de, oye, te podemos banear, ¿eh? Porque esta gente te está haciendo promoción a ti. Y yo, ¿cómo? Perdona, o sea, estás en un servidor haciendo tal y encima se te ponen con gilipolladas. O sea, ¿cuánta gente habré mandado a Hiperanas? Más de 20 personas, seguro. Vale, voy a enviar esto por general. Espérate, ¿por general de cuál? ¿Del mío o del tuyo? Te has cambiado al general de voz. ¿Por qué no carga esta mierda? No me cargan los mensajes de tus... Espérate. Bueno, claro, es que... Te estás cambiando al de voz. Vale. Sí, no, me acabo de dar cuenta. Y de todos modos, creo que... un momento, le voy a poner... No me sigues en Twitch, eso está feo, pero te voy a poner el rango del logo. No te sigo porque empecé a hablar contigo... Sí, hace un rato. Bueno, eso o sea... da igual, automáticamente una vez estás aquí... No, hombre. Vale, ya está. Mira, ahí te puse los precios. A ver, espérate. Para que veas qué diferencia con la que hay ahora, ¿sabes? Vale, 6. Y están más balanceados y equilibrados, ¿vale? Sí, no, la verdad es que por 3 napos, ojo, por 3, yo se lo dije, se lo dije a Anas, en plan, es que siento que le estoy robando. Básicamente, básicamente... Es que se lo deja así, ejemplo, siento que le estoy robando. En este server. Sí, por eso, yo se los equilibré así, ¿sabes? ¿Ves? Ahora con esos precios sí que me cuadran más. Vale. Ahora siento que el precio está bien. Es que te lo juro, se lo dije, que te lo puede decir Anas. Que dije, es que siento que le estoy robando. Sí, ¿verdad? ¿A que sí? Pues así modifiqué los rangos. Yo, vale, a ver, ¿el de 16 cuántos PVs tienes? En el 16, cinco. En el 16 tienes 5 PVs y 10 homes. Vale, Barrafly, Barragod, pues... Fixal... Anas, Nick, la primera donación de 16 napos que me hagan, sabes para dónde se va a ir, ¿verdad? Pero si tú vas a tener rango ahora, tranquilo, ¿ah, sí? Que yo te voy a hacer una cosita y vas a tener Dragon. ¡Hostia! Vale. Y luego vas a pasar a YouTuber, ¿vale? Ok, de todos modos, seguramente si consigo pasta del server... He leído por ahí algo de donaciones, haré alguna que otra donación decente. Sí, hay donaciones voluntarias y tal. Por eso. Es que lo que le dije... Yo doné esto de forma voluntaria, ¿vale? ¿Cuánto? Sí. ¿Eres narco o algo? No. ¿Qué eres? Pues un humano como tú. Pues yo soy un humano como tú y en mi puta vida, comparando todo el dinero que haya ganado en toda mi vida, creo que no llego a los 4.000. Yo solamente digo una cosa, de ese dinero seguramente cobré yo, así que gracias. No.
Ah, bueno, pues, claro, porque tú has dicho que eres de contratación, a lo mejor. Tú ganas dinero del server, supongo. Básicamente me llevo el 70% de. Vale, ves, ¿sabes? Ahora tiene más sentido el dinero, entonces me callo a la boca. Y sí, Anas, tú de aquí te vas a llevar una parte, pero sobre todo esto va a ser para la subasta de 40, ¿vale? De 40 seguidores. Va a ser para contratación de devs, para promoción, publicidad. Que por cierto, si al final lo del contrato sale bien, Anas, me haces ahí un PNG todo guapo. Nosotros ofrecemos esto, básicamente. A ver, espérate. Por la contratación. LOL. Bien, bien, bien. Voy a avisar por general, por cierto, lo que es esto, porque si no la gente va a entrar y va a decir, ¿qué puta mierda es esto? No, espérate, ya lo borro, ya lo borro. Sí, bórralo. Vale. Si no, es que si no la gente se va a quedar en plan. Y sobre todo Baki, Baki siempre respóndalo, pero ¿qué mierda es esto? ¿Qué está pachando? Básicamente es eso, ¿sabes? Sí. Voy a guardarme esto y te voy a pasar cómo está quedando la llave. Y ahora le meto los brillos y los toques característicos del cartón. Que por cierto, en cuanto a todo eso, modificaré. Vamos, los SFX. Modificaré el server de Discord, ¿vale? Porque yo tenía ahí un trato especial con administración de Hyper al principio. Ajá. Y entonces, básicamente, mi Discord era una promoción continua al Discord de estos. Luego lo quité porque no me dejaban entrar en su Discord y me pareció muy feo. Mira lo que te pasa. Están quedando nice. Sí. Esa es la primera llave. Ahora quiero verlo yo. Sí, esta es la primera. Ahora quiero verlo yo. Están quedando nice. Pásasela a él también. Es lo que estaba haciendo. ¿Por dónde me lo vas a pasar, propio? Vale. Por DC. ¿Cómo mola? Ahora le meto los brillitos característicos del cartoon y ya está. Me recuerda muchísimo a. ¿A qué llave me recuerda muchísimo? En plan a la típica de castillo. Ajá, exacto. Ya, es que teniendo en cuenta el estilo que tiene todo esto, quiero que gire todo el entorno de medieval. O sea, el servidor es medieval RPG, en verdad, ¿sabes? Sí, sobre todo RPG, sí. Y eso me mola. Si hubieran dicho de hacerlo realista, lo que estaba pensando en hacer es los ornamentos de la época. Básicamente ponerlos en la llave, por ejemplo, un ornamento de una florecita, de una llave, de imaginarme un ornamento de la bola esta de magma. Ir así imaginándome cosas. Sí, claro. Y por ejemplo, y ponerlo en ornamentos de colores, porque así me gusta mucho. Y más yo que soy muy fan de la época medieval, luego es consciente de ello. Anda yo que también, no he hecho dibujos yo medievales. También. Yo también. Yo también soy muy fan de lo medieval. De hecho, me mola más lo medieval que las cosas esas raras, futuristas y demás. De hecho, hablando de medieval, si... De hecho, hablando de medieval, perdona, le regalé 30 mods para server, ¿vale? ¿Sí? Sobre cosas medievales y demás. Van a añadir más hachas, más... ¡Oh, mola! Armas, mola, 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 mola. Eso katanas, mola. katanas, en plan... Sí, sí. No, porque si te fijas también tenemos... Es que van a haber como razas, ¿vale? En el juego, en plan... Joder, tío, esto de no tener fly todavía... Razas no, más bien van a haber como... Como diferentes zonas, como... A ver, como por ejemplo, en este planeta tenemos varios países, pues ahí va a ser igual, ¿sabes? Vas a tener que elegir una facción, entre comillas, y cada facción tendrá sus tipos de armas. Por ejemplo, está la facción Japón, que les vamos a cambiar el nombre, ¿vale? Sí. Lo tenemos así ahora porque se está programando, por ejemplo, y ahí van a tener especialidad. Bueno, por ejemplo, van a tener bonos en ciertas armas, ¿sabes? Que van a hacer mola. Un poquito más de daño y tal. Mola, mola, mola. Tipo hacerlo RPG de verdad, ¿sabes? Sí, o sea, rollo... rollo... Es que el server... Sí. El server se va a enfocar en RPG rol, ¿vale? Macho, es que me estoy acordando yo cuando entré en Hyper, que le dije a Anas, buah, esto de los niveles, macho, me va a traer problemas. Y ahora estoy viendo aquí el nivel de minero, el nivel de mining y el nivel de... ¿De qué?
de minería. Que por cierto, ¿no se supone que es el mismo? ¿O cuál es la diferencia? El minería mini. Uno es un trabajo, otro es el nivel de skill y otro es el nivel de tu pico. LOL. O sea, que eso se va a cambiar todo y se va a englobar en uno. Si te fijas a un lado, pone MMO, ¿vale? Y te pone N poder. Sí. Y luego tienes barra rank up. Sí, eso sí que lo he visto. Vale, tú estás en visitante, por ejemplo. Yo estoy en Netherite 1. Por ejemplo, escribe RU. Barra RU. RU. Uh-huh. ¿Estás seguro que quieres clasificar Carbón 5 con 1000 napos? Hombre, pues la verdad es que 1000 me parece una puta mierda. Así que sí. Sí. Bueno, cuando tengas que pagar Euro 6, hablamos. No, cuando tengas que subir de Esmeralda 1 a Netherite 1 son 50 millones, ¿vale? Bueno, a ver. A ver, que sí, coño. Te acabo de poner rank up como me acabas de decir. Sí, claro. A ver, tienes que poner RU dos veces y ya está. Pones RU y luego RU otra vez. Ah. Vale, vale. Ahí está. Es que me ponía pon barra rank up para confirmar. Y entonces he puesto barra rank up. Y me ha puesto otra vez, pom, barranga, up, y yo, ¡eh! Claro, pero porque usaste la cortación, que arranca up, RU. Claro, pero yo le he puesto directamente el comando entero, y entonces creo que eso es un bug, ¿puede ser? No, no es un bug, es que te reconoce dos comandos diferentes, ¿sabes? Si usas barra RU, tienes que pues, volver a usar barra RU. Pues tener cuidado con eso, porque si tú pones barra, lo que te pone directamente, ¿no? Uh-huh. Te sale otra vez. Está fixeado. Ah, no, vale. Está fixeado. Sé lo que ibas a decir. Está fixeado. Lo fixeé yo, de hecho. Vale. Es que. Esta gente había controla. Había gente duplicando rangos. En plan. Sí. Sí, no, por eso te aviso, es que eso es muy común. Por los premios que te da X rango. Claro, es que eso es muy común, por eso te lo estaba diciendo, a lo tener cuidado. Y había gente duplicando rango, en plan, subiendo 5 veces a, por ejemplo, Esmeralda 1, por ejemplo. Sí. Que te da las llaves legendarias, ¿sabes? Es que, Y después veías a un pavo que abría, yo que sé, 10 llaves legendarias. ¿Sabes? Y tú, sospechoso. Sí, al tío ese le hice clear de inventario, le hice set 0 y volvió a visitante y para tu casa. Todo. Sí, claro, era eso y pebán, el tío decidió. Decidió set 0 y clear de inventario, clear de ender chest y clear de TV. Clear de todo, vamos. Sí. Hombre, también te digo que era lo más justo, o sea que. Sí, por dupear, el tío sabe que eso es ilegal y no lo reportó y. Llegó un momento, eso me ha recordado, llegó un momento, ¿vale? Uh-huh. Nipper, es que ya que contigo puedo despot gritar ahí en plan tocho, sí, pues... Sí. Conmigo te puedes cagar en la mierda de grasa de ninja, ¿vale? Sí, sí, no sí, problema. Sí. Es que, o sea, me acuerdo el día que dije, oye, esto está bug, lo dije por general, se lo dije a Anas, se lo dije a Yaiza, se lo dije a todo el mundo. Uh-huh. Y básicamente, pues pasó en el momento en el que Jayza y Ana se llevaban un poco chungo con Ninja. Uh-huh. Así que Ninja no hacía ni puto caso ni a Ana ni a Jayza. Y de por sí a mí nadie me hacía caso. Así que fue como, vale, va a postear un bug su puta madre, porque yo no. Uh-huh. Y lo mismo. ¿Y no te dieron ban por no reportar bug? No, ¿sabes por qué? Estuvieron a punto. Estuve a punto. De hecho, lo dijo 20 veces, tanto por privado a Dani, por privado cuando se conectaba a Ninja, por privado a Babi cuando se conectaba. Lo dijo 20 veces. Y estuvieron a punto de darme ban, ¿vale? Y dije, vale, dame ban, pero antes mírate este clip. Y era el clip el que le estaba mandando por privado a todo el mundo el, oye, esto está bug, tener cuidado porque se puede duplicar fácilmente esta misión. Tener uh-huh. cuidado. No me hacían caso. Por cierto, por rangos tienes misiones, ¿vale? Si pones sí, eso sí que lo he visto. Eso sí, la primera vez que entré uh-huh. para poner lo del premium,
¿Vale? Y si quieres, si quieres ver más específicamente tus, tus eso, habilidades. Eso por ejemplo no lo sabía. Eso por ejemplo no lo sabía. A ver, skill. Agricultura, minería. Vale. Minero afortunado es por 2 en drops. Más 10% de experiencia. 3% de daño con el de pico, lo cual. No, no entiendo sí, a qué se refiere a eso. El daño de pico está mal traducido, es eficiencia, ¿vale? Ah, vale. Vale, y puedo conseguir energía. ¿Energía qué hace? Es tu mana. Vale. Pero todavía nadie sabe lo que es el mana. ¿O qué hace el yo mana? No sé. Sí. Yo no sé usarlo. Vale, cuando subas una habilidad a nivel maestra, o sea, a nivel máximo, vas a tener una activa, ¿vale? Ah, vale. Al usar esa activa te va a consumir mana. Vale, vale, vale. ¿Y armadura resistente? Sí, te da resistencia de armadura por minería, en plan, lo que es la pechera. O sea, cada cosa, por ejemplo, si corres mucho, ganas resistencia, ¿vale? Sí, eso sí que lo he visto, eso sí que lo he visto. Esa resistencia te da armadura en las botas, ¿vale? Vale, minas, vale, vale. Por ejemplo, te da armadura en la pechera. Si, por ejemplo, te tiras muchas veces al agua, te la dan en el casco, así como si te estuvieses tirando de cabeza, ¿sabes? Eso está guapo. Si te da acrobacias, pues también te va a las botas. Eso es... Buah, es que estoy viendo... Y puedes estar sin daño de caída, de hecho. Sí, de hecho llegas a un punto que vales el daño de caída. Es que me estoy viendo que me va a pasar como me pasó en el Skyrim. ¿Tú sabes por qué no me puedo pasar Skyrim en directo? ¿Por qué? Es que lo intenté en su día. Y me pasó una cosa. Llevaba 128 horas... Y no llevaba ni siquiera un 20% de la campaña. ¿Por qué? Porque decía, buah, voy a chetarme a una mano con armadura ligera. Mientras cheto también la versión esta de curación, que no me acuerdo cómo se llama en Skyrim traducido español. Y entonces sí. Ya después continúo con la historia de los grises para poder hacerme no sé qué, para luego hacerme el vampiro. Y llegó un momento que no me hacía nada. Ya, claro, normal. ¿Sabes que hay un mod para Skyrim que te simplifica todo eso, verdad? Sí, pero yo como soy jugador, soy consolero. Sí, claro, pero por ejemplo, para juegos muy largos puedes usar eso para en plan no estar... Sí, no, pero el mod que... sé qué mod dices tú, pero no está para consola, desgraciadamente. Ah, bueno, pues es que para ti. Sí. cuando jugaba Skyrim en PC sí que lo ponían para... Para volverme menos loco. Sí, claro, es para no hacer, yo qué sé, streams de 24 horas, en plan hacer... Ah, me acaban de dar, el haber rankeado me ha dado una llave y me acabo de dar cuenta ahora, ¿sabes? De que la sí, tengo una llave bote te dio, ¿no? ¿Perdón? Te dio una llave bote, ¿verdad? No, una survival. Ah, coño, no está mal. Hay rangos que no te dan nada, Perfecto. No, no, en plan, por ejemplo. Ah, por eso, ejemplo, si bueno, para que no esté cheto, supongo. 4, ¿no? No te da nada, ¿sabes? Para que no esté cheto. Si ponemos una recompensa por cada rango, claro. Cuando hay como 90 rangos. Sí, 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 sí. Sí, no, a ver, pues tiene. El último rango, ¿cuál es? Destroyer, ¿sabes? Netherita 1. Vale, vale. Son los minerales del juego, básicamente, ¿sabes? Voy a llamar a la serie Ruatu Netherite 1. Pues son 50 millones, bro. Tiempo hay, ¿no? Quiero decir, ¿cuántos directos tengo en Hyper? ¿Cerca de los 300? Ah, bueno, vale, entonces sí, te da ya sobra. ¿Sabes? Cada directo antes eran como 5 horas. O sea, tiempo hay. Es que ahora mismo he dicho eso, me está dando una rabia haber gastado tantas horas. ¿Verdad? Nada, pues tranquilo que en este server no vas a tener problemas, ¿sabes? Sí, no, a ver, las primeras 1000 horas me las pasé bien. Sí, claro. Porque, más que nada porque no tenía contacto con administración y me daba igual. Sí, claro. Luego cuando empecé a gastar dinero, ya cuando empecé a gastar dinero ya sí que fue rabioso eso. Sí, sí, o sea, en ese server cuando inviertes, vale, si al principio todo guay y de repente plof. Más que nada porque invertí dinero y dije, bueno, ya puedo decir, oye, mira, soy streamer. Y no me acuerdo quién fue, si... Casona. No sé, Casona. Bueno,
se unió un chaval que me sigue desde hace la vida. Y le gusta, pues, la serie de... Y yo minando, porque me dedico a hacer lo que estoy haciendo ahora. A hablar mientras mino y contar cosas random. Cosas de tu vida, vamos. Sí, lo primero que se me ocurra por la cabeza. Es un es un chatting, pero sin... Pero minando. Sí, y tipo chill, todo muy sí, chill. Sí, todo chill. Y... Y claro, pues el chaval entró al servidor y lo primero que dijo es... ¡Hey! ¡Vengo de parte de la Cueva del Lobo! ¡Que está en directo! Y yo, claro... El tío lo hizo con la mejor intención sí, del mundo. Sí, 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 sí. Y me mandaron un privado. No me acuerdo quién fue. Creo que fue o Dani o Debbie. Fue Mitch. ¿Fue Mitch? Fue Mitch. No. Vale. Es que te lo juro. No me he quedado con el nombre de ninguno. Con los únicos que me acuerdo son de esos dos. Ya te he enviado la llave terminada. Vale. A ver, manda. Ya, no, que ya te la he enviado. Ah, no, te la he mandado a ti luego. Ah, bueno, pues la veo yo. Es que le tengo que dar el visto bueno yo, ¿sabes? Pues está guapa. Le da la sombra así y ya está. Sí. Con el brillito típico. El brilli. Pásamelo en PNG, por favor. Y como archivo, ¿no? Como pásamelo en PNG como archivo, ¿no? Como... Lo que os iba a decir es que me tenéis que dar un correo donde os voy a hacer una carpeta de Drive y donde os voy a subir todo. Básicamente. Os va a hacer lo mismo que ha hecho con mi canal. ¿Qué? Vas a hacer lo mismo que hiciste con mi canal. Sí. Vale, hola, ahí te mando un correo. Apareció la mamá. Sí, ha aparecido mi madre. Ahí te mando un correo. El final 2. El final boss. Buenos días. Buenas. Buenos días. Días como buenas. No han comido todos los días, estás días. Bueno, más bien por la hora, buenas tardes. He entendido algo de comida. Buenos días es antes de comer. Buenas tardes es cuando ya has comido. Bueno, pues, en verdad es a partir de las 12. Pues cállate. Buenas noches, ni he cenado. La verdad es que por esa lógica... Es que no sé, tío, cuando me pongo a beber Coca-Cola, pues... Una cosa lleva a la otra, ya sabes. Es que me infla, tío, me infla tanto que ni hambre, ¿sabes? Pues... Gracias a encontrar este servidor, lo más probable. Supongo que Mati se conectará por la noche, ¿no? O por la tarde. Por la tarde, en un rato, sobre... En un rato se conecta. Vale. Si no consigo encontrar los auriculares, porque tengo que rebuscar entre 300.000 millones de cajones, entonces esta tarde haré directo en este servidor. Vale. Y si no, pues por la noche. Ok. Yo después hablo con él para darte el rango. Vale. Que por las noches y las mañanas son las que dedico. El rango youtuber no te lo puedo dar todavía, ¿vale? Porque no estamos rayes. Estamos cambiándolo, o sea, está siendo editado ahora mismo. Nah, no te rayes. De hecho, hay un dev en consola recreando ¿sí? otra vez el... Sí, no, el sí, rango. Sí, al final lo bueno es que lo que se dé esté bien hecho. Y ya sí, está. Claro. Es que básicamente hubo un problema aquí hace unos días porque uno de los owners le dio rango YouTube a un amigo suyo que tiene 9 seguidores. Bien, eso está Gucci, la verdad. Vale, tiene 9 seguidores, estamos perdiendo dinero con ese tipo. No sé por qué es YouTuber. Básicamente esto es un puto negocio, ¿sabes? O sea, tú tienes algo. A ver, eso está lógico. Me das, yo te doy, o sea. Eso está lógico. Vamos a ver. Y más cuando metí esa cantidad, ¿sabes? O sea, no te vengas a reír de mi cara porque no. Porque si me tocas la polla yo con pulsar un botón, a mí me devuelven todo y tú sí. Te quedas F, ¿sabes? Me acabo de dar cuenta de que he dejado ahí un árbol flotando. Bueno, esta tarde lo quito. Vale, acabo de hacer por aburrimiento algo súper random aquí, ¿vale? Espérate. Barra TP. Vale. La cueva del lobo. A ver. What? ¡Aló! Pues venga, rápido. Vale. ¿A que no sabías eso? Sí, no, sí que lo sabía, pero es que me estaba cargando todo. Y he preferido estar quieto un momento. Sigo diciendo que ese árbol me flipa. Vale, gracias, lo hizo End. Puto End.
Le dimos creativo para que me hiciese el puto árbol. Me daba pereza hacerlo a mí. Vale, se supone que ya te lo he compartido. Vale, pues ahora me meto al correo, me descargo el archivo y lo termino de editar yo. Porque básicamente tenemos unos renders súper especificados solo para la... ¿sabes? Ya, por eso no le he metido ningún tipo de filtro o cosas así. No, o sea, yo estoy haciendo el dibujo en sí, sí y claro, ya os lo paso. Sí, tú terminas el dibujo, o sea, tú haces el dibujo, yo lo termino de editar, básicamente porque tenemos unos parámetros preestablecidos para la web, ¿sabes? Entonces... vale. Una cosa, ¿qué costaba hacer la mesa esta? Que es que no me acuerdo lo que costaba hacer, tío. Barra home casa era, no, cama. ¿Te lo paso en PNG En PNG, en PNG. Vale. Y si tiene el RGB activado, mejor. Sí, claro. Barra PV1, donde tengo las plotes de 200, aquí. Aquí te barra TT Seiret Anocate. Un momento, ¿me estás diciendo que el banco funciona como el banco real? O sea, ¿va ganando intereses? Sí. Es que me acabo de dar cuenta ahora, ¿sabes? Sí, claro. O sea, seguramente... ¿Sí? ¿Por qué te crees que tengo 300 millones metidos ahí? Pues con permiso voy a guardar mis 3 millones en el banco. Claro. Porque esa parte del teorema de cómo funciona un banco se me había olvidado, ¿sabes? Como no lo usas. También estamos cambiando el plugin de subasta y de mercado, ¿vale? El de subasta al server se va a llevar comisión para ratear más dinero a los jugadores. El de subasta supongo que será rollo... Pues... ¿Cómo? Le voy a jugar a decir cómo, pero no me la voy a jugar. ¿Cómo funciona? Vale, el sistema de subastas, pues como subastas en realidad. Sí. O sea, tu subasta, ¿vale? Cuando termines la subasta, pues... Sí, el que haya organizado que gane, todo se lleva un porcentaje y el servidor se lleva otro. Vale, en plan, vale. Para ratearle dinero al jugador. Sí, sí, sí. ¿Sabes? O sea, me lo esperaba. Más que nada para dar con eso damos los intereses que damos en el banco. Está bien. Ya te he pasado la llave, por cierto, en PNG. Vale, gracias. Está bien, la verdad. Ahora lo miro. En plan, de algún lado tendrá que salir el... Sí, sí, no, a ver, tiene sentido, sí, tiene sentido. Pues, ahora subo yo la mesa. Banco, ¿vale? De todas formas, por ejemplo, también vamos a poner una cosa que va a ser el nuevo Warp Tienda, ¿vale? Sí. Vale, que va a ser en plan un castillo, va a ser un castillo tipo medieval, como... Voy a mejorar unos cuantos rangos, ¿vale? Me va a quedar siempre con un mínimo de 1 millón. Vale, espérate, vas a mejorar rangos, vale, espérate. Pay. He mejorado ya uno. La cueva del lobo. Espérate, no, me equivoqué. Devuélveme 1,5 millones, porfa. Voy. Pay. Me equivoqué. Aquí estás. 1,5 me han dado, ¿no? 1,5 millones, sí. Vale, aquí sigue sin funcionar el 15M. Tienes que poner el escrito completo. Tienes que poner el número entero. Tienes que poner el número entero. Vale, aquí está. ¡Ay! No, espérate. ¡Alu! ¿Cuánto te estoy dando? ¡Hello! Vale, ahora sí. Vale. Ahí tienes. Voy a hacerme la segunda llave. Sube todos los rangos que puedas con eso. Sí, voy a ir al banco otra vez. O se puede pagar directamente de mano. Lo puedes pagar de la mano. Vale, pues entonces no voy al banco. En plan, coge eso para que subas todos los rangos que puedas. Porque implementamos un plugin, ¿vale? Que de forma aleatoria en ciertas coordenadas. También me pueden dar set home. Permission set session multiple rank camp true. Vale, te acaban de desbloquear por consola, ¿vale? El subir todos los rangos. ¿Vale? No sé si te viste el LP log, si te acaba de saltar a ti. No. Vale, te mando esta mierda.
O sea, me ha salido en plan para confirmar a subir el Carbon 10. Digo, Carbon 5. Sí, no, sí, pero yo te demuestro esto nada más. Mira, espérate, la prueba del logo aquí. Pásamelo. Mira, en... Que ya te digo, el último servidor rol que entré, ¿vale? Creo que fue como en el 1.8. O sea, ha llovido un poco. Sí, mira, ahí te mandé la imagen por el grupal. ¿Ves? Me saltó la consola. A ver. Vale, sí. Me saltó la consola. Es que básicamente yo soy un owner camuflado, ¿vale? Eso mismo le he preguntado yo a Anas antes. En plan, pero este tiene voz y el otro también tiene voz. Pero no, el otro es Agu. El otro es Agu. Ah, vale. Agu. No sabe quién es Agu. No. Ah, vale. Amigo de Jason. Ah, vale. Y de Ana. Es que conozco a un montón de gente, pero mucha gente no la conozco por el nombre ni de juego ni de tal, sino a lo mejor de Discord, de haberlo escuchado, ¿sabes? Sí, sí, oyes la voz y si tú no eres el que estaba hablando conmigo hace... Sí, pero sobre... claro, pero lo mismo, me dices, no, el Agustín, y me quedo como, ¿claro? De toda la vida. Me acuerdo, sí. A ver, Ru. Carbolín. Me vas a decir de qué son las llaves porque ahora mismo entro en Minecraft y me peta. Oh, no, no he ganado nada. Espérate, porque... ¿qué pasó? ¿Qué dijiste? Oh, no he ganado a nada, pues he subido a rango... Ah, no, sí, tranquilo, que claro, como te expliqué, hay rangos que no dan nada, ¿sabes? Por eso lo he dicho en plan broma. Vale. Es aunque que te hayas... si ponemos que cada... ¿Sí? Cada rango de algo, pues sí, se entra mucho la gente, ¿sabes? Bueno, lagazo que me acaba de meter esto. Sí, no, lo he escuchado. Es que la consola da un puto lag que... flipa, ¿sabes? A ver, ¿este cuánto cuesta? 10.000. Vale, necesito esperar. Ahí ya van a empezar a salir saladitos, sí. Ya te van a empezar a ir subiendo mucho. Por eso te pasa. Sí, no, y me acaban de decir textualmente, oye, espérate 30 segundos al menos, hijo de puta. Sí, sí. Es que tenemos puesto la limitación para pillar si alguien está haciendo busteo, ¿sabes? Bueno, un poco busteo sí que es esto, ¿eh? Sí, claro, pero lo tuyo es por el rango youtuber. O sea, tú ya eres youtuber ya, ¿vale? Lo que básicamente no te puedo dar el rango ahora. Sí, no, tranqui. ¿A qué nivel de mining estoy ya? 86. Ah, yo estoy al 10.300. Qué poco, tío. Es el máximo. Nah. De hecho, te puedo picar una montaña en unos segundos. Ah, o sea, bueno, claro, me acabo de decir antes que tenía las habilidades estas. Eso mola un montón, tío. Eso mola un montón. O sea, básicamente, eso es lo que me dedicaba. ¿La llave legendaria? ¿Qué llave legendaria? Te dejo de escuchar, ¿eh? La llave... Joder, puto la. Vale, ahora te escucho. Estoy haciendo la que es de diamante. Vale, no. A la de antes de esa te falta una que es de magma, ¿vale? Es de un esto de magma, una pirobola de esta de magma. Tío, tiene un puto hambre, creo que me voy a hacerme la comer. ¿Esa es la U verde con detalles en rojo? O sea, los brillos en rojo, como si fuera fuego. Esta la tienes que hacer, espérate, ya te digo cómo es. Magma. Esa es la crema de magma, ¿vale? Es que me tengo que inventar una forma para que se parezca en alguna cosa. Entonces la U verde, como si fuera... ¿cómo se llama esto? Magma pocho. La bola de slime y le meto fueguitos. Adorable. El fuego de Foggy. Tío, me gusta el texture que he puesto, básicamente porque se combinan las texturas, ¿sabes? Rollo, la tierra, si tiene al lado un bloque de roca, se combina con el bloque de roca. Sí. ¿Sabes cómo es la mierda esta, la crema de magma, no? Sí, es la bola esta que tiene el polvo de magma. Tío, has dicho crema y como son las dos, tengo hambre. Te puedo dar una crema si quieres. Eso, lo has dicho de tal forma que suena muy mal, así que venga.
No, me refiero, coño, a una puta crema de... No llego. Mac, tengo una en la mano. Es que estaba mirando cómo era la crema de magma para decirle a Anas cómo se hacía la crema de magma. Pues yo creo que me voy a desconectar del server ahora. Y pues si adiós. Y si no encuentro los cascos, me vuelvo a conectar luego y sigo con esto. Te voy a enviar petición de amistad, ¿vale? Vale. Añadir amigo aquí. Ah, aquí estás. Más que nada para ahora hablar contigo y ponerte y hablar sobre las condiciones y demás. Ok, me voy a desconectar porque estoy escuchando mucho bicho. Vale. Y así puedo estar tranquilamente. Bueno, estás escuchando mucho bicho, tenemos a Anas, ya más o menos hay un bichillo por aquí.